con los jugadores ahí a punto de salir al terreno de juego. Guas, ¿qué pasa por ahí abajo? Un ambiente espectacular en la nueva Condomina, se ha llenado, 32.000 espectadores y, por cierto, muchísimo madridista. Muchísimo madridista, efectivamente. Bueno, ambiente de gala, ¿no? Este estadio... Sí, es la primera vez que se llena en un partido oficial. El otro lleno fue el día de la inauguración del estadio frente a Argentina. Pero el Real Madrid sigue teniendo mucho tirón en estas tierras. Hoy se esperaba un lleno, de hecho... Las entradas se cotizaron a precios muy altos en la reventa y eso nos asegura un ambiente perfecto para ver, esperemos, un excelente partido. Bueno, ahí estamos, saltando los dos equipos al terreno de juego. Salinas, te veo bien, te veo contento, te veo animado para vivir este partido. Pues mira qué ambiente, fíjate encima todo el mosaico que del público, cada uno con su bandera. Lo que decía Jorge, yo creo que vamos a ver un espectáculo. Antes estábamos hablando de goles, cuando dábamos el reportaje del Madrid de aquella época del récord de goles. Yo creo que el campo está en perfectas condiciones. Yo creo que estamos deseando ya que empiece. Sí, aquí el que no juega es imposible. Porque no le ponen, sí, ¿no? Es porque no le ponen. Sí, hemos visto, no sabe, ¿no? En la inauguración del campo hemos visto que había muchísimos problemas con el drenaje, pero eso se ha corregido y hoy, por lo menos desde las alturas, el campo parece en unas condiciones perfectas. Y encima es un campo que lo puedes alargar tanto de ancho como de largo. Es decir, que incluso le podrías dar más metros según las necesidades o según el nivel de tu equipo. Incluso para el banquillo, fíjate lo del entrenador, puede hacer ahí un rondo. Es decir, no tiene problemas de que salga de su cuadrado. Ya. Bueno, pues tenemos ahí el banquillo del Real Madrid con Bernd Schuster. Y ambiente realmente espectacular para vivir este partido. Jornada número 13 en la Sexta. Ahí tenemos Notario, David de Kopp, Ochoa, Arzo Peña, Movilla, De Luca, Richie, Abel, Bayano, Íñigo. Esas son las alineaciones. Y vamos con la del Real Madrid, que ya había comentado antes. Guas, con Casillas en la puerta. Sergio Ramos, Canavaro, Pepe, Marcelo, Diarra, Caco, doble pivote, Guti, Robinho, Raúl, Iván, Nistelrooy. Fútbol en la Sexta para vivirlo intensamente. Claro que sí. Te tienes que... Ahí, vamos a ver qué es lo que vemos. El saludo de los dos capitanes, Raúl y Richie. Y ahora Manolo Ruiz, el segundo de Bernd Schuster, estaba limpiando el banquillo para él y para su entrenador, que parecía que estaba un poquito sucio. Y por cierto, va a haber un minuto de silencio en recuerdo a Manuel Medina, expresidente del Murcia a finales de los 60. ¿Qué está pasando, Salinas? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame, ¿qué sucede? Es la hinchada de HS Formen, porque la ducha puede ser maravillosa. Recuerda, con HS Formen... Protección permanente anticaspa todos los días. Ahí estamos con HS Formen a punto de comenzar el partido. Minuto de silencio, ¿no, Guas? Sí, ahora mismo. Silencio, estamos en la nueva Condomina para vivir el fútbol en la Sexta. ¿Has visto, Andrés, la cantidad de flash? Sí. Desde la tribuna, la cantidad de fotos que están haciendo. Yo no había visto nunca, ¿eh? Parecía un concierto, parece un concierto. Hace mucho que no viene el Madrid aquí, se lo estaba esperando con los brazos abiertos. Bueno, a punto de comenzar el partido, ese balón ahí con Van Nistelrooy y Raúl.
Daudén es el árbitro del partido. Daudén Ibáñez. Ahí acaba de comenzar el partido. Ese balón para Guti. Guti tocando el balón en corto para que la juegue Diarra. Diarra jugando para Robinho. Robinho que va a probar a Deco seguramente. Y al final el balón va a ser para quién. Para que la juegue Gago. Gago, el regate de Gago. Tocando el balón a la banda para que juegue Marcelo. Ahí está jugando la Marcelo para Robinho. Robinho con el balón. Y al final la robó Richie. Ese balón para Deco. Deco trata de meter el balón en profundidad. El balón, vamos a ver, dividido ahí. El balón para Van Nistelrooy. No, 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 no. La juega Bayano. Hay falta ahí. O no. Dice Daudén que sí. Que siga el juego. 3-0. Recuerden, al final del partido, a partir de las 12 de la noche, tendremos ese resumen del FC Barcelona frente al Recreativo y el Sevilla frente al Mallorca. El Sevilla que la confirmación. Ahí está. Ahí tenemos 1-2. Sí. Con goles de Varela y Bagaza, Caruté. Bueno, lo vamos a ver luego a partir de las 12. El Mallorca, cuidado, Valdano. Juega bien al fútbol, ¿eh? Sí, juega muy bien al fútbol, pero si hay que decir cuidado, sí. Ese cuidado es mejor aplicárselo al Sevilla, que se aleja, sí, quizás definitivamente muy de lejos. Los primeros puestos. Correcto, correcto. Es realmente complicado, ¿no? Bueno, es una temporada muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Bueno, y además... La reacción del Sevilla, sí. Seguramente se demostrará de aquí al final, sí. Pero está muy lejos, está muy lejos. Bueno, ¿y a quién se le ha ocurrido poner esos números, el Real Murcia, no? Son unos números, Salinas. Difíciles de ver, ¿no? Claro, difíciles de ver. Bueno, ahí tenemos a Guti, Guti con el balón, ahí está jugando la Guti, 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 Guti. ¡Falta! Falta que le han hecho a Guti. Estamos en la nueva condomina, Murcia. Sí, señor. Ese balón que tiene que poner en juego el Real Madrid. Ahí tenemos a Guti. Ahí un primer plano de Movilla. Guti, Guti, Guti va a poner el balón en juego. La está jugando ya el Real Madrid. Ese balón de Robinho quería combinar ahí con Diarra. Al final, balón para el Real Murcia. Trataba de profundizar ahí por la banda derecha. El balón de Robinho la toca para Van Nistelrooy. La quiere jugar para Raúl. Y al final, balón para Movilla. Movilla con el balón ahí tratando de jugar al Real Murcia. Que de momento pierde el balón muy rápidamente. Balón para Guti. Guti con el balón. Por mérito del Real Madrid pierde, sí, el balón muy rápido el Murcia. El Madrid está muy corto. Y ante cada pérdida de balón hay tres jugadores para un quite casi instantáneo, casi inmediato. Sí. Merece también un comentario el hecho de que Guti esté jugando acostado sobre la derecha. Sobre yo la no derecha. Sé cuánto va a aguantar en un lugar que no es el suyo, sí, pero así se ha plantado el Real Madrid, sí, en el campo, con Robinho en la raya izquierda, ya más abierto y más disciplinado. Y Guti acostado sobre la derecha. Ahí tenemos a Ochoa jugando el balón para Peña. Peña ahí en el lateral. Ahí tratando de jugar. Balón para Movilla. Movilla con el balón. Retrasando el balón para que la juegue Ochoa. Ochoa tocando, tocando, tocando Ochoa. Ese balón la va a jugar Arzo. Arzo tiene a su derecha de Goz. Vamos a ver qué es lo que hace. Decide meter el balón en largo. El balón jugado por parte del Real Murcia. Al final va a recuperar, va a recuperar. La defensa del Real Madrid. Fuera de banda. Recuerden... Sí. No, pero que a Murcia siempre le ha costado. Le costaba también llevar el mando del partido, llevar el peso. Yo creo que ya sabían que iba a jugar Robinho en la banda izquierda. Por eso pienso que en el centro del campo está jugando con cuatro en rombo el Murcia, con De Lucas en la banda derecha y con Movilla prácticamente dejando la banda izquierda, pues prácticamente a nadie, porque hay... Cuidado, cuidado, cuidado con ese balón. Ahí va. El lanzamiento. Uf. Estas cosas las sigue sin resolver el Real Madrid. Sí. Esto empezó en un saque lateral. Sí. Y en el otro lado, el jugador más abierto sobre el sector contrario. El tiro de Abel. Termina, sí, encontrando, mira, 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 un tiro, mira, mira, en una ocasión clarísima. De clarísima, yo creo que la ha dado con la espinilla. Sí, cuidado, pero es que sí, Salinas. De verdad, para ver jugadas como estas, para ver un partido emocionante, para vibrar con el fútbol. Hay que antenizarse, Salinas. Pero ¿qué me estás diciendo? No solamente para el deporte y para el fútbol en este caso, sino por todos los programas que hay. Tú sabes la cantidad de programas que hay, claro, y la cantidad de series de éxito internacional que tenemos. Todo, lo tenemos todo. Pues eso, Julio, tienes que consultar si donde tú vives tienes cobertura y en qué canal puedes sintonizar La Sexta. ¿Sabes ya dónde? En www.lasexta.com o llamando al 902-929-876. La respuesta, decía Dylan, en el siglo XX, está en el viento, en el XXI, está en La Sexta.
Sextasis, como me gusta el fútbol. Ahí estamos, jugándola ya. Mira Guti donde sí. aparece en estos momentos. Ya se tiró totalmente sobre la izquierda, de manera que lo sí. más probable es que el Real Madrid le deje la banda derecha exclusivamente a Sergio Ramos, que puede con todo, pero eso provoca una cierta asimetría en el equipo, ¿no? Vamos a ver ese balón jugado por parte de Diarra. Diarra retrasando, ahí trataba de jugarla. Hay falta ahí, ¿no? Pienso yo que sí, que hay falta. ¡Guas! ¿Qué pasa por ahí abajo? Ahí estamos. De momento, tranquilidad en los banquillos, no tanto en el del Murcia, ¿eh? Que el Alcaraz siempre lo vive con mucho nervio. Tranquilidad y buenos alimentos, Salinas. Esa es la palabra, tranquilidad. Lo que pasa es que cuando luego los resultados no son buenos, la tranquilidad pasa un poco al estrés. Cuidado. Ese balón de Marcelo, dice Daudén Ibáñez, que hay falta. Hay falta de Lucas. Sí, una falta sí, clara. Señor. En realidad es verdad que lo tocó con el hombro, pero yo creo que lo arrolló con el hombro, con el pecho, con todo. Ahí, mira, Marcelo. Y se desentiende de la pelota, va a buscar a Marcelo y a interrumpir. Madre mía. Esa es progresión. Si estás antenizado podrás ver la sexta, estos partidazos próximo sábado. Recuerden en Montjuïc, Español Fútbol Club Barcelona. Qué bárbaro, qué partido. Ahí. La va a poner Guti, ese balón. Ahí va. El remate. De lado, ¿no? No, de Sergio Ramos. Con la de Sergio Ramos. Parece imantado en el área Sergio Ramos. La pelota siempre le termina llegando a él por alto o por bajo. Sí. Ese balón de Van Nistelrooy en la selección frente a Suecia, ¿no? Un rebote, sí. pero que le termina cayendo siempre a él. Bueno, de momento el balón es para Pepe jugando el balón ahí a la banda derecha para que juegue Sergio Ramos. Atención a Sergio Ramos en campo del Real Murcia. El balón para Guti tocándola. Tiene que tocar ahí, ¿para quién? ¿Para Marcelo? No. Al final se lo va a dar a Gago tratando de jugar el balón para Diarra. Ahí está jugando el Real Madrid. El balón de momento es del Real Madrid. Ese balón en ataque para que la ponga ahí Sergio Ramos, llega el balón a Raúl combinando con Robinho, tiquitaca, al final el balón para Guti, lanzamiento de Guti, rechazó la defensa del Real Murcia, el balón es del Madrid. No, y muy buena jugada del Real Madrid, cambio de dirección, toques muy rápidos en la frontal del área y la jugada termina en tiro, que encuentra un jugador del Murcia en el camino, pero era un tiro peligroso el que había intentado Guti. Vamos a ver. Yo creo que un poco el Murcia está jugando como si fuera fuera de casa. Es decir, al Madrid le hacen daño si le presionas en su campo, si le intentas que no tenga salida. Claro, pero es que al final... Amarrategui, claro, al final sí, trabajas con la línea muy juntas, intentas bascular de un lado para otro, pero al final le das el balón al Madrid y sobre todo le das a Madrid para que te domine en tu campo, con lo cual eso tiene mucho riesgo. Vamos a ver ahí de Lucas tratando de jugar ese balón. Al final la cortó perfectamente, balón para Robinho. Y ahí... Ese balón va a ser para el Real Madrid. Bueno, claro, se lo respeta, se lo está respetando muchísimo. Cuidado, entonces, claro, cuidado. Eso le da una ventaja inicial. Claro. Da toda la sensación de que el Murcia consideraría un buen negocio el empate. Claro, los partidos que el Madrid ha sufrido, sobre todo fuera de casa, el día del Getafe, Valladolid, era porque el equipo rival te presionaba, intentaba robarte la pelota según salías de casillas. ¿No? Doctor Amarrategui Blues, un poquito, solamente un poquito. Sergio Ramos, para que la juegue Guti, claro, estamos aquí en la duda existencial, si el equipo grande o, claro, es que yo no le puedo plantear el partido de tú a tú, volvemos otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuidado. Con ese balón Gago, balón para Guti, ¡cuidado! Chupetín de Robinho, gol de Robinho, jugada perfecta del Real Madrid. Perfecta. 0-1 en el marcador. Sí, una muy buena jugada a través del Real Madrid que está explorando todo el ancho del campo con un pase ejemplar de Guti. Increíble, sí. Cómo resolvió esa pelota de primera, ¿no? Valdano, claro, dices, claro, es que el Murcia no le puede plantar cara al Real Madrid, pero hay que ser un poco más atrevido, ¿no? Quizás, ¿no? Pues yo creo que no fuera le puede juego, jugar de tú a yo tú. Yo creo que fuera de juego, ¿eh? Sí. Lo quiero ver, cuidado, pero no... Este gol hay que...
hay que pensarlo, hay que mirarlo, porque igual es fuera de juego. Pero lo que está claro es que lo que hemos comentado anteriormente, yo creo que al Madrid, cuando le das la posesión de la pelota, le dejas que encima combine sin tener la presión encima, le dejas prácticamente todo el terreno de juego y solamente te metes atrás en la cueva, tiene mucha calidad, para romperte en cuatro pedazos. Además, el Real Madrid está logrando mover la pelota con velocidad, cosa que en los últimos años le faltaba. Le faltaba, de sí, un sí. pie a otro la pelota viaja a mucha velocidad, y eso es muy difícil, claro, de controlar. Ahora el guión a Lucas Alcaraz se lo ha venido un poco abajo. Bueno, ahora yo creo que no lo va a cambiar. A ver, ahí yo creo que está en línea, ¿no? ¿No? Es muy dudoso, muy dudoso en todo caso. Muy complicado, sí. Muy complicado, puede, ¿no?, que esté una oreja adelantado, pero es muy difícil, claro, de ver eso también. Guas, no han protestado los jugadores del Real Murcia, ¿no? No han protestado. No. Y en el público, pues muchos aplausos, no en exceso, pero tampoco ha habido ningún pito en contra del Real Madrid. Y encima ya decíamos que la banda derecha del Real Madrid la podía explotar tranquilamente, porque ellos están jugando con cuatro atrás, una defensa de cuatro en línea, y con Richi prácticamente de pivote. Movilla se mete un poco también para el interior, y ahí Lucas por la derecha y Abel de en plan rombo. Y al final la banda de derecha yo creo que puede ser un carril para Sergio, que se puede hinchar a... Sí. Pero además el Real Madrid no tenía jugadores estacionados en ataque, sino que iban llegando todos de segunda línea, y eso es mucho más difícil de controlar. Encima Guti descarga de primera esa pelota. Lo más peligroso, Jorge, es que el Real Murcia ha renunciado totalmente al balón en estos compases iniciales, ¿no? Nunca se sabe si es mérito del Real Madrid, sí, o si es, sí, de mérito. Pero Jorge, es un poco lo que yo te comentábamos antes, ¿no? Es decir, tú ves los vídeos, y me imagino que has visto los partidos que ha jugado el Real Madrid fuera de casa. Cuando el Madrid te puede ganar, porque es normal que te gane un equipo grande, ¿no? Pero cuando has sufrido fuera de casa, a pesar de haber ganado contra el Getafe, es porque el equipo contrario te presiona, te deja darte la vuelta, te presiona en tu campo, te mete ahí, y por lo menos tienes muchas dificultades. Luego la calidad puede salir. Pero claro, si ya te metes atrás, ya de inicio, pues que le está dando mucha ventaja. Planteó la presión a partir del centro del campo, claro, sí. Y bueno, eso es otra opción. Lo que pasa es que el Real Madrid encontró el gol muy rápido. Y vamos a ver ahora tiene alguna respuesta Murcia ante esta nueva situación. Vamos a verlo, lo estamos viendo en la sexta, claro que sí, me divierte, me entretiene. Ahí, falta, puede ser peligrosa, Dauden Ibáñez, y toda la falta. Sergio Ramos, nueva condomina, 24 de noviembre del 2007, plantillazo ahí, Abel. Sí, claro, Sergio plantillazo. Ramos. Clarísimo, sí. Cómo nos gusta el fútbol, de verdad, cómo disfrutamos. ¿Cuánto te he echado de menos, Salinas? Yo a ti, Andrés, te he hecho falta cuando me cantas. Dos semanas sin verte en mucho tiempo, de verdad. Ahí estamos. Ese balón para el Real Murcia. 12 minutos 30 segundos. Viviendo el fútbol intensamente. Su primer gol esta temporada fue de remate de falta. Mejía frente al Zaragoza. Ese partido 2-1, creo recordar, ¿no? 2-1, sí. Que el segundo lo metió Bayano, me parece. Uno de ellos lo metió Bayano. Mira, el segundo. Falta de Movilla. Ahí se enfada Guti. Se enfada. Y ha agarrado ahí por detrás. Sí. Y dice Dauden, ¿qué dice? ¡Guas! Le dice Guti, saca alguna tarjeta, chato, pero nada. Chato lo ha dicho. Es que fíjate cómo le agarra. Cuando le agarras así es tarjeta. Totalmente. El reglamento es clarísimo para esto. Pero clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que como estabas en el área y solo en el minuto 12, pues dices, no quiero sacarle tarjeta, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el árbitro toma ese tipo de decisiones, al final le termina sacando tarjeta al jugador que sufre la falta porque protesta aisladamente, ¿no? Es el mundo al revés. Bueno, balón para Casillas. Casillas que va a poner ese balón en juego. Balón largo de Casillas. La intenta tocar Van Nistelrooy, la tocó Ochoa. Ese balón jugado por parte de Gago rápidamente. Ahí vean al Real Madrid jugando Van Nistelrooy para Diarra. Diarra la juega para Marcelo. Marcelo la quiere tocar. Ahí sigue Marcelo con el balón, combinando para Gago. El balón es del Real Madrid. Ahí. La coge Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón trataba de combinar. El balón se lo va a llevar a Abel, pero recuperó el balón Guti. Eres amigo de las estadísticas, Andrés. ¿Sí? Dime. Eres amigo de ella. Sí, pues sabes, sí, la que acaba de poner ahí. Claro, que cuando el Madrid empieza ganando en Murcia, nunca pierde. Amigo. Así que hoy tiene la oportunidad de seguir con las estadísticas y el Murcia de romperlas. Pero por eso el fútbol es tan grande, te iba a decir, porque se pueden romper las estadísticas en cualquier momento.
Está jugando bien Gago, está moviendo la pelota con mucha velocidad en el medio. Fue uno de los intermediarios del gol, el que hizo el pase más intencionado hacia Guti. Pero se ve que se siente cómodo. Y de hecho es el mediocentro del Real Madrid. El Real Madrid, el que ejerce de 5, ¿no? Sí, eso es. Diarra se adapta, pero le ha dado ya... los galones. Sí, el centro de la pista, el centro de la cancha, lo ocupa casi siempre Gago, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Notario con el balón. Ahí vamos a ver ese balón para Peña. Peña, lateral izquierdo, Peña tocando el balón para Movilla. Tiene problemas ahí el Real Murcia. El balón jugado por parte de Ochoa tocando el balón. No, el que presiona arriba es el Real Madrid. El que presiona arriba es el Real Madrid. Sí. Que no parece ahora que esté por delante en el marcador. Ajá. Bueno, así salió el otro día hicimos el partido del Madrid. Oh. Cuidado, que viene el gol, que viene. Fuera juego. Pero vaya pase. Así salió en Sevilla, salió muy enchufado hasta que metió el primer gol. Claro, el rival es diferente, es obvio. Era fuera de juego, pero qué balones mete Guti, ¿eh? Qué barbaridad. Qué facilidad para fabricar, para crear los espacios con una mirada, ¿no? Para ver, para encontrarlo. Yo creo que antes de que te mire la pelota, este tipo de jugadores ya está pensando ya está viendo todo el terreno de juego. Sí, Salinas, te veo metido en el partido. En cambio, nosotros no vemos los números desde aquí arriba, fíjate la diferencia. Y él ve huecos en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado, para que te des cuenta, eso es. El otro día en la fiesta de los premios de la Academia, que retransmitió La Sexta, y que han podido ver otra vez esta tarde. Estuve en la fiesta y tal, y me divertí un montón con la ceremonia esa que presentó Buenafuente. Y luego en el autocar vine con Elena. Cuidado con ese balón jugado por parte del Real Murcia. Balón para Gago. Gago la corta, toca el balón para Guti con el balón. Vaya jugadita de Guti, cuidado. Se metían fuera de juego Robinho. Y al final, balón robado por parte del Murcia. La cortó Pepe. El balón la toca Cannavaro. Digo que viene con Elena, con Lapuri, con Carmelo y con Mustan. Que son personajes de Yo Soy Bea. Gente simpática, ¿eh? Claro. Simpática. Y ven La Sexta, ¿eh? Y ven los partidos. Yo también lo vi, la gala esta, ¿eh? Mándanos un recuerdo, ¿eh? Cuidado, está, ¿eh? El recuerdo ya está mandado. Están viendo el partido ahora, ¿eh? El partido de fútbol aquí en La Sexta. ¡Qué bárbaro! Balón para Marcelo. Marcelo con el balón. Ahí está jugándola para Robinho. Toca para Diarra. Ahí Robinho tratando de hacer el tiki-taka. Y al final falta el balón. Yo no sé. No tengo estadística de posesión de balón, pero... No, la tiene claramente el Real Madrid. Además lo tiene para agredir, no lo tiene para marear la perdiz. Y eso yo creo que está inquietando muchísimo al Murcia. Me está diciendo, sin Rodrigo no somos nadie, Valdano Salinas. ¡Sin Rodrigo no somos nadie! ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que 42-58, pues yo pensaba que era más. O la sensación que se tiene, pero bueno, mira, ahí tenemos a Movilla, vamos a ver ese balón jugado, ahí Bayano tiene delante de la Pepe, le quitó el balón, pero al final sigue Bayano con el balón, ahí está jugando la Real Murcia, ¡Eva! Bueno, buena jugada ahora, sí señor, hemos visto el tiro, estamos viendo el gol repetido. Pero sí que es verdad que el Murcia, y no es en el partido de hoy, yo creo que en los tres partidos que le hemos hecho, da la sensación de que para elaborar juego le cuesta mucho. Que estás atrás metido, que incluso los laterales no das el recorrido y por banda, parece que solamente juegas fútbol directo a los dos delanteros, claro, a los delanteros y no les llega los centros, y no les llega las pelotas en mejores condiciones, es muy difícil que al final la puedan tocar y crear ocasiones, y al final da la impresión de que es todo muy previsible. Cuidado, que esto sí que ahí tenemos a Sergio Ramos con el balón ahí jugando a Sergio Ramos. Cuidado, balón para Guti, la va a poner, despejó, pero más que despejó harto ahí. Muy bien, Sergio Ramos. Jugado por parte de De Lucas con el balón, ahí está jugando la De Lucas en banda derecha, tratando de jugar con Íñigo, que se había cambiado. Estamos viviendo el fútbol intensamente. Muy bien, Sergio Ramos, porque fue a buscar al jugador del Murcia y lo eliminó en el pase, dejándolo solo a Guti. Y además Sergio Ramos no se quedó en el pase, sino que metió una diagonal para ir a rematar el centro de Guti. Es un jugador de una ambición tremenda
y eso le da un perfil muy particular. Bueno, ahí tenemos ese balón jugado por parte del Real Murcia. Ochoa con el balón, la toca, la trata de tocar ahí. El Real Murcia en el centro del campo, le cuesta ahí jugar, elaborar el juego. Al final el balón solo va a llevar Pepe. El balón para Guti con el balón ahí en banda derecha, la juega. ¡Qué barbaridad! ¡Pepe! El balón va a llegar a Robinho. Cuidado con Robinho, balón que retrasa ahí. La juega para Van Nistelrooy con el balón, tocando el Madrid. Ahí está jugando la Diarra, la toca. Va a llegar ese balón a la banda, para que la juegue Pepe. ¿Dónde está Pepe? El mundo al revés. El mundo está loco. Salinas. Pero está jugando muy cómodo. Yo creo que el Madrid, incluso como está jugando tan cómodo, se está hasta creciendo, ¿no? Y se está gustando, incluso como Pepe ahora en esta ocasión tira para arriba. Se siente cómodo el Real Madrid, es cierto. Sí. No tiene la presión del rival. Y luego encima el Murcia tiene dos delanteros arriba, que son dos delanteros que sí que buscan las diagonales, que son dos delanteros que son de aguantar la pelota, de remate, no son delanteros de creación. El Murcia tiene que buscar más a Abel en el centro del campo, que es un jugador fino, que conecta muy bien con los delanteros. Pero no logran encontrarlo y la portería parece más lejos cada minuto que pasa, ¿no? Madrid con bastante autoridad en el nuevo estadio de la Condomina, viviendo el fútbol intensamente en la sexta. Ahí estamos, cuidado, la va a poner Guti. Ahora tiene a Sergio Ramos, tiene a Van Nistelrooy, tiene a Pepe, sí. Tiene a muy buenos cabeceadores, además de la astucia de Raúl y de Robinho. Es un imán, ¿eh? Sergio Ramos, sí. En estos balones, el balón siempre va a Sergio Ramos. El fichaje se llama Sergio Ramos. Vamos a ver, ahí la va a poner Guti con el balón, Guti, ahí sale Notario, ahí va. Notario cantó un poquito, balón que se va a perder por línea de fondo. Me da la sensación de que la despejó Raúl, ¿no? Sí. No sé, pero me da la sensación de que esa pelota pegó en la cabeza, de Raúl. Vamos a verlo. Estamos viendo la repetición ahí. Sí, la pegó al final Raúl. Sí. Pero primero tocó el portero, yo creo. Sí, no tocó. Salió un poquito falso. Notario. Bueno. O sea, la era una canción de que ganamos en Eurovisión, ¿no? La, ¿no? Ahí estamos. Cuidado. El balón es otra vez para el Real Madrid. Estamos asistiendo a los monólogos de Flo. ¡No! A eso no. Estamos asistiendo a un monólogo. Un monólogo futbolístico a cargo del Real Madrid. Ese balón es para Van Nistelrooy. Ahí peleándola. ¡Ahí falta! ¿Falta o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde Lucas. ¡Guas! ¿Qué pasa? ¿El banquillo? ¿Qué es lo que pasa? Veo a Schuster relajadísimo y es que no es para menos, claro. Porque él avisó al equipo esta semana de que después de un parén de selección siempre venían un poco despistadistos. Sí. Como pasó en Montjuic, que marcaron de córner el primer minuto. Y al menos hoy, pues, en el minuto 8... Ya van por delante ese balón de Gago jugando el balón para que juegue Marcelo, se lo va a dar aquí en Van Nistelrooy. Quería hacer ahí un taconazo, un tiquitaca por parte de Van Nistelrooy. Pensaba que también aquel partido tenía el Español enfrente, como cuando tienes al Sevilla. Sí, mira lo que ha hecho Marcelo, cuidado que la pone. Despejó ahí Ochoa, el balón para Movilla, pero al final va a llegar a Sergio Ramos con el balón, falta. Se quiere ir, falta, ha hecho falta Sergio Ramos. Estamos viviendo el fútbol intensamente. ¿Cómo nos gusta el fútbol? ¿Qué sería de nuestras vidas sin el fútbol? ¡Willy! Andrés, ya sé que tenéis hambre, me he encontrado con una persona aquí del Murcia. ¿Usted qué pasa? ¿Que no le gusta ver el partido que lleva aquí? Hombre, sí me gusta, lo que pasa es que unos amigos están... ¿Han traído una pizza? ¿No? Totalmente, le hemos pedido al Telepizza y nos la han traído. Sí. Mira la pizza. Cuidado, Andrés. Bueno, Andrés, la gente no ve el partido, quiere comer. No, está escuchando la Sexta. La peña de party. Adiós, la pizza. Adiós. Cuidado. Balón dentro. Parada de Casillas. Qué buena la progresión ahí de Bayano. Las pocas ocasiones que ha tenido el Murcia, si no fueron a balón parado, fueron por pérdidas de pelota antes de cruzar el centro de la cancha por el Real Madrid. Ese es el riesgo que está teniendo el Real Madrid. Al Murcia le cuesta construir, pues al Real Madrid no debería regalarle esa ocasión. Bueno, deja tres arriba el Madrid, ¿eh? Abel, y al final el que sacó el córner, tocándola Real Murcia, tratando de jugar ahí, ese balón dentro del área. Atención, la tocó con la cabeza, pero a las manos de Casillas. O sea, había dejado el Madrid tres arriba, acostumbrados siempre a ver que todo el mundo baja a defender los cornes. Sí. Se ha quedado arriba Raúl, Robinho y el propio Guti. Sí, deja dos bien abiertos y bien arriba y otro intermediando, que es Guti. Bueno,
El balón es para Notario. Notario va a poner ese balón en juego para que la juegue Peña. Peña en campo del Real, Murcia. Balón en ataque para que juegue el Real Murcia. Ahí tratando de elaborar el juego. Ese balón va a ser para Abel. Abel trataba de jugar y al final falta. Señaló Dauden Ibáñez. Por cierto, ¿sí? 5 goles lleva ya Robinho en esta liga. A uno de Raúl y de Van Nistelrooy, que llevan 6. Sí, Robinho desde la fiesta. Guas, madre mía. Vaya racha. Que lleva. Se la pegue cada día, ¿no? Sí, sí. Estamos con el balón. Es córner, dice Dauden. Yo creo que Robinho ha sido un poco también incomprendido desde que llegó. Saque lateral, Saque lateral, sí, sí. Llegó con una, con una grandeza aquel día que debutó, el primer día con aquellos 2 goles, y luego se le fue criticando mucho, incluso al final no jugaba, ¿no? Y yo pienso que muchas veces se le ha criticado injustamente. Vamos a ver el balón jugado por parte de Peña. Peña tratando de meter el balón dentro del área. Y yo creo también que se equivocó un poco de vida al llegar al Real Madrid. Encontró algunos complicados socios, que no es lo más aconsejable para chicos tan jóvenes, ¿no? Y este año ya se lo ve más dueño de la situación. Más centrado, ¿no? Y con confianza, que es lo que necesita un delantero de esas características, ¿no? También hay que decir que el año pasado él arrancaba desde muy atrás, tenía obligaciones defensivas. Que le obligaban a llegar a los últimos 30 metros a 200 pulsaciones. Es muy difícil decidir para un jugador de sus características, claro, estando con las piernas ya muy cargadas, ¿no? También ahora está mucho más formado, ¿no? Físicamente, porque cuando vino era un pincelín, ¿eh? Bueno, ahí tenemos jugando Guti. Guti con el balón. Guti tocando el balón para Diarra. El Madrid tiki-taka constante. No, pero la mueve rápido y además la termina sacando siempre para afuera. Y eso... Marcelo. Y al final, balón otra vez para el Real Madrid. Para el otro lado ahora. Sí. Guti con el balón ahí. Está jugándola. Cuidado. No recibía ahí Raúl. El balón que lo quiere jugar el Real Murcia. Vamos a ver ese balón a la mano. Ahí no llega nadie. No llega ni Carl Luis ahí. Ahí no llega nadie. Canavarro retrasó el balón para que juegue Casillas. Estamos en la nueva Condomina. Claro que sí. 24 de noviembre del 2007. El balón que lo trataba de jugar Sergio Ramos. Cambiar la orientación del juego. Próximo sábado en la Sexta. Madre mía, qué partidazo. Español Fútbol Club Barcelona. Vaya derbi. Ahí. El balón lo va a recibir Ochoa. Ochoa tocando el balón. Retrasa. Ahí jugándola Arzo. Arzo con el balón. Arzo quiere meter el balón largo. Lo cortó Marcelo. Balón que llega a Movilla. Movilla con el balón. Tocando la Movilla. Movilla se incorpora a Peña. Lateral izquierdo fiable, seguro. Ahí estamos con Peña. Peña la quiere colocar. Ahí jugando la Peña. Sigue Peña con el balón. Sigue Peña. Dice Dauden Ibáñez que se levanta. El público se enfada. El balón jugado por parte de Canavarro. Echa el balón fuera. Lo que está claro es que no se ha tirado, porque tenía todas las posibilidades de poder llegar a esa pelota. Es decir, que ha recibido un golpe, está claro. Es decir, creo que le han hecho ahí un bocadillo. Vamos con Willy. Bajo de la grada. Un señor viendo. Usted está viendo el partido. Sí, estoy lo viendo. Que no lo un poco más, la antena, ¿no? Porque no hay antena de... ¿Y por qué no le dejan ver el partido en el campo? No, pues porque es mejor aquí, pero no para el partido. Pero no tiene mejor un sillón o algo para verlo. Andrés, el taburete. El taburete, sí señor, el taburete. El público está gritando, fuera, Guas. Fuera con esa entrada al jugador del Murcia, pide más mano dura de Dauden Ibáñez. No, pero te voy a decir, se ha equivocado, para mí ha sido falta clara. Para mí es falta clara. Yo creo que encima le hacen falta a los dos, pero sobre todo a Sergio Ramos le mete ahí el cuerpo y no le deja pasar. Ya. Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo lógico es que devuelva al Murcia la diferencia que ha tenido el Real Madrid. Eso es, Movilla. Movilla echa el balón fuera. De momento 0-1 en el marcador. Vale el gol de Robinho. Lo que no ha creado es muchas más ocasiones de gol el Real Madrid. Tiene el mando del partido, se ve muy decidido, está presionando con agresividad, está jugando con cierta dinámica, pero le está faltando profundidad, no está creando ocasiones de gol que traduzcan el buen juego del que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Pero ese balón ahí que quería meter dentro, al final el balón se lo va a llevar, se lo lleva. El Real Madrid se lo llevó Gago para Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón, ahí está jugando, la tiene delante de la Movilla. Ahí tenemos a Sergio Ramos ya haciendo ya vilguería. Sergio Ramos era lo único que antes de cruzar la mitad de la cancha está arriesgando mucho el balón. Y de hecho ya perdió 3-2 de ellos con algún peligro.
tiene recursos, porque al principio yo creo que pensaba ganarle por velocidad. Cuidado, ¿qué pasa ahí? Amarilla de Lucas ahora. Amarilla de Lucas. Se ha calentado Audín. Sí, sí. Amarilla ya de Lucas. Ha perdonado un par al principio. Amarilla, apuntamos. Tarjeta amarilla de Lucas. No sabemos la razón. No. ¿Tú sabes qué es lo que ha pasado, Guas? Él se quejaba porque decía que era un agarrón de Diarra, si no me equivoco, a él. Sí, sí, sí. Bueno. Pues... lo habrá interpretado al revés. Camino de la media hora de partido. Ahí tenemos. El balón es del Real Madrid, balón de Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón, jugándola Sergio Ramos, tocando el balón para Gago. Gago con el balón, ahí la va a jugar para Guti. Guti toca el balón para Marcelo. Marcelo en banda izquierda, atención, balón para Robinho. Robinho se quería ir, estuvo bien de Koz. Balón recuperado por parte del Real Murcia. Ahí de Koz trata de jugar el balón en largo. Ahí jugándola Íñigo. Íñigo quiere jugar. El taconazo que no le salió. Balón de Guti. Guti tocando el balón para Diarra. Diarra con el balón. Ahí la va a jugar a la banda derecha para que juegue Sergio Ramos. Sergio Ramos, el balón ahí retrasado para que la toque el Real Madrid. Tocándola el Real Madrid. Ahí le va a llegar el balón a Marcelo. Marcelo con el balón, jugándola en corto para que juegue Cannavaro. Cannavaro para Gago. Gago con el balón. Gago tocando el balón para Marcelo. Marcelo, línea divisoria. Atención a ese balón que quería meter para Van Nistelrooy, pero al final la cortó de Koz. Al final sale Arzo y el último en tocarla fue Robinho. Mira, mira. Sí. Ahí estaba Valdano, ahí estás tú, Jorge. Mejor en esta estadística. Todo. Eso del siglo pasado. Nunca mejor dicho. Entrenaba Valdano. Ahí estamos. Balón de Ochoa. Ochoa mira, mira. Encuentra a Richie. Richie con el balón. Jugándola para Ochoa. Ochoa la toca. La toca ahí Ochoa con la pierna izquierda. Balón largo, 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 largo. Pero eso es rifar un poquito ahí. Eso yo creo que es un poquito rifar el balón saliendo, ¿no? No las tienes en... Claro. Si dejas un brazo. No dan tres toques de Real Murcia. Y amarilla Gago. Amarilla Gago, sí. Por dar ese codazo. Ese codazo. ¿No? Amarilla Gago. Por dar ese codazo. Saca el brazo para defender su posición. Yo sí. No creo que tenga intención de pegar un codazo, ¿no? A Íñigo. Y bueno. Hay que tener cuidado con la sierra metálica. ¿Eh? Bueno. Muy extraña la tarjeta amarilla que hemos visto hasta ahora. Tanto una como otra. Sí, la verdad que sí. Sigue discutiendo, porque... Gago, con Íñigo. Sí, porque son muy, como dice Jorge, yo creo que ha habido ocasiones para hacer las tarjetas como aquel agarrón y no en estas cosas que muchas veces pues no apreciamos ese castigo, ¿no? Bueno, cuidado con ese balón, la contraataque, balón para Guti, Guti con el balón, ahí está jugando la Guti, Guti sigue conduciendo el balón, sigue Guti, Guti buscando el pase, madre mía, qué peligro llevaba ese pase de Guti llevaba mucho peligro, el balón de Movilla tratando de jugar ahora al Real Murcia, pero no, el balón le dura muy poco. Sí, están imprecisos, se quieren asociar con velocidad, cuidado, pero están imprecisos. Cuidado Robinho, banda derecha, cuidado Robinho, Robinho se va a meter, atención jugando para Van Nistelrooy se fue al suelo, uff. Ahí estuvo bien la defensa del Real Murcia, balón de Movilla. Movilla con el balón, ahí está jugándola a Íñigo. Se quiere ir, falta. ¡Falta! ¡Falta! Ahí va, no ha pitado nada. Yo fíjate que yo creo que Daudena ahí se ha querido quitar el lío. Porque ¿sí? Si le pita, le tiene que sacar tarjeta. Entonces yo pienso que ahí ha dicho, mira, pues... Tarjeta Bayano. Tarjeta Bayano, Guas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo pensaba... Estaba muy cerca Daudén, pero yo quisiera ver la repetición. Sí, porque yo quisiera ver la repetición. Me da la sensación de que le convenía mucho más seguir que caerse, ¿no? Porque la pelota la tenía controlada y además lo único que le quedaba por resolver era el mano a mano con Casilla. No sé. Nadie en su sano juicio se tira en una jugada así, ¿no? Bueno, pues... Están escuchando ustedes el grito, ¿no, Guas? Sí, el famoso grito contra el Madrid. Pues en un partido que la verdad que está siendo muy, muy light, pues estamos viendo muchas tarjetas, ¿no? Tarjetas, demasiadas, sí. ¿No? Porque no ha habido ninguna entrada ni dureza, ni nada por el estilo. Es la primera amarilla de Bayano en Liga, ¿eh? Bueno. De todas maneras, el Murcia ha logrado equilibrar el trámite del partido. El partido está más confuso, pero ya no es tan del Madrid como los primeros, Minutos. Bueno, balón para el Real Madrid, a ver si podemos ver
jugada de Marras. Ahí tenemos a Dodén Ibáñez. El balón jugado por parte de Diarra. Balón de Robinho. Robinho la toca para Van Nistelrooy. Este para Gago. Al final cortó Bayano. Balón jugado por parte de Ochoa. Ochoa jugando el balón para Peña. Ahí tenemos a Peña. Peña con el balón. Peña marcado por Guti. Peña que se quiere ir. Y ahí entró con todo Sergio Ramos. Balón que recupera el Real Murcia. Ahí tenemos a Bel tratando de jugar con Bayano. Y al final balón para quién. Para que la juegue otra vez Peña. Peña con el balón. Ahí tratando de jugar Peña. Peña que se quiere ir. Jugaba, pero la cortó. Qué bien estuvo ahí en el corte Gago, El balón para Guti. Guti, vamos a ver ese balón a la banda izquierda para Van Nistelrooy, a la banda derecha. Van Nistelrooy con el balón, atención, trata de encarar Van Nistelrooy. ¿Qué podría hacer? Van Nistelrooy, Salinas. No se queda central, pero también no es una posición en la que se sienta cómodo. Ahí ha caído a banda, pero el sitio de Van Nistelrooy es dentro, ¿no? Que se las centren a él, no el que haga jugada personal de uno contra uno. Sí. Se habían cambiado los papeles. Parece que se desinhibió esta un poco jugada, el Murcia, ¿no? Esta jugada que ha habido antes ahí en el área de Van Nistelrooy, yo sí, no creo. Yo creo que choca la pierna de Van Nistelrooy con la de será Ochoa. Bueno, ese balón en banda derecha, tres jornadas seguidas sin marcar. Ese es el problema que tiene solo el Murcia. Solo lo ha hecho en 4 de los 12 partidos, cuidado. Es el problema que tiene el Real Murcia. Y el caso es que tiene ahí a Bayano, que es el fichaje más caro de la historia del Murcia. Tiene a Goitón y tal, pero... Fíjate, Bayano... Pero tiene, con el estilo de juego del Real Murcia es complicado. Tiene a Íñigo, tiene también a Iván Alonso. Sí. El problema es la forma que no le llegan esas pelotas. No le llega un balón. Y lo que antes hablábamos, son delanteros rematadores. Son delanteros rematadores que al final necesitan que lleguen balones. Claro. Y claro, no se incorporan nadie por los laterales, solamente les llegan prácticamente por el centro. Que aquí cada gol vale su peso en oro. Claro. Porque, claro, está complicado, ¿no? En fin, bueno, el balón es para el Real Murcia. Ahí tenemos Sergio Ramos. El partido cayó ya en un concurso de imprecisiones en los últimos minutos. Y parece que no tiene dueño, ¿no? Pero en ese intercambio de golpes también el Real Madrid saca ventaja, porque no olvidemos que es un equipo que llega muy bien al contragolpe. Claro, desde fuera, Jorge, desde fuera da la impresión de que el Madrid, sin forzar, parece que juegas con una velocidad menos y que no tienes ningún peligro atrás, que no recibes ni ocasiones ni sensación de que te puedan empatar y que en cualquier momento vas a matar el partido. Ahí estamos con Raúl, que iba a poner, pero no, se la dio a Robinho. Robinho tocando el balón para Diarra. Diarra para Robinho. Robinho con el balón. Ahí está jugando la Robinho. Robinho la toca para Gago. Gago abre el balón a la banda derecha. ¿Pero dónde estabas? ¿A quién miró Gago? ¿A quién miró? No, miró a Sergio Ramos, pero claro, el pase le salió a cualquier lado. Sí. Sí. Aquí no puedes mirar al suelo. No. El césped da la impresión de que está en perfectas condiciones. Bueno, pues... Ahí está. Balón para Arzo. Arzo con el balón. Es un jugador muy interesante este chico Arzo. Arzo, sí. Cedido del Villarreal. Y se le ve muy maduro. Tiene 20 años o por ahí. Y está completando una muy buena temporada. Bueno, ahí tenemos ese balón en banda de Bayano. Bayano, y al final va a cortar. Cuidado con ese balón, cuidado. Lanzamiento. Y fíjate, Bayano. Bayano Richie fue el hombre que lanzó. Bayano, que está caliente, sí. Que tenga cuidado porque está caliente con la tarjeta. Es el que hace la jugada por la banda, es el que centra y solamente un compañero, Íñigo, en el remate dentro del área. Es decir, le estás viendo que está haciendo la jugada, que está haciendo la jugada de uno contra uno. Por lo menos tiene que haber 3 o 4 que vayan entrando. Lo que pasa es que los puntos de partida de los mediocampistas es un punto de partida muy atrasado y les cuesta mucho pisar el área, ¿no? Ahí tenemos a Diarra para Guti tocando el balón para que juegue, la juega Diarra para Guti, ese balón es largo, la está fallando Arzo. Pases muy fáciles el Real Madrid, eso es lo que lo ha alejado del dominio del partido. Fuera de juego, señaló el Liniel. Nueva Condomina, 24 de noviembre del 2007, viviendo el fútbol intensamente, claro que sí. Cuando me entretiene, jugando... me divierte, Willy. Vamos a ver con la gente de seguridad. Oiga, usted no tendría que estar mirando para la grada. No puede decirlo. Bueno, siga. ¿Cómo va el partido? Bien, ¿no? Sí, va bien. Debería estar mirando para la grada. Sí, claro que sí. Mira. Pero es que quiere ver cómo juega Pepe. Pepe la juega. Ese balón en ataque. Para que la juegue el Real Madrid. Van Nistelrooy ha jugado el balón para Robinho, que se ha cambiado de banda. El balón de Robinho. Robinho con el balón. Ahí está jugándola. La toca para Raúl. Raúl, apertura hacia la banda derecha para que juegue Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón. Vamos a ver, tiene delante a Movilla. Sergio Ramos se quiere. Sergio Ramos.
se quiere ir, ya quería hacer ahí a los Garrincha. Para mí es falta también. Por eso, también. Que se desentiende de la pelota, que se cruza adelante, mínimo obstrucción. De todas maneras, Sergio Ramos yo creo que ya también está cogiéndole gustillo a esto de la banda, a hacer goles también, a marcarlos. Bueno. Es un jugador tan poderoso físicamente que parece que le queda corto los 100 metros del campo. Es el fichaje. ¿No? El balón ahí al centro del campo, balón que quiere jugar el Real Murcia. Vamos a ver ese balón fuera de juego. No lo sé. Pero llega Bayano se encara. Cuidado Bayano que se encara con el anterior. Me pareció clara, en esta tengo dudas. La anterior ha sido clara cuando habíamos visto la repetición, pero sí que es verdad que en esta... Ahí no hay fuera de juego. Aquí no hay fuera, a ver. Aquí uno hay fuera de juego, ¿no? Hay fuera de juego. Para mí no hay fuera de juego. Ahí se ha equivocado y era una ocasión manifiesta de gol, fíjate. Sí. Bueno, el balón jugado por parte de Sergio Ramos, retrasa el balón para Pepe. ¡Pepe! ¿Qué decimos de Pepe? Hoy juega de titular después de no hacerlo desde la primera jornada. 3 meses inactivo por lesión. Equipo más goleador de la liga, 30 tantos y el tercero menos goleado. ¿De Pepe qué decimos, Valdano? No, está jugando bien, con solvencia, sí. Muy relajado. Y con muchos deseos de participar, sobre todo con ganas de que le den el balón. Bueno, 40 minutos de la primera parte, qué rápido se me pasa el tiempo, de verdad, qué rápido. Es que todo se hace tan corto. ¿Cómo me gusta el fútbol, Salinas? Es que parece mentira, pero cuando los sábados no tenemos fútbol, es que parece que no es sábado, parece que no es fiesta. Parece que sí, que estamos en un funeral. Atención, ese balón jugado por parte de Marcelo. Marcelo con el balón. Marcelo se quería ir, pero ahí está De Koz, el hombre que ha debutado. Con buena nota, ¿eh? Sí, con buena nota, sí. Buena nota. En un partido de esta responsabilidad. El balón es para Ochoa, la toca para Peña, Peña con el balón. Ahí está jugando la Peña, sigue avanzando Peña, sigue conduciendo el balón Peña. Ese balón que va a recibir ahí Abel, le salió, era Íñigo el que recibió y le salió Pepe. Al final, ¿balón para quién? Para Casillas es el hombre que tiene el balón, la está jugando ya el Real Madrid. Vamos a ver, ahí la juega el Madrid, Gago con el balón, Gago tocando el balón para Van Nistelrooy que ya está un poquito ahí, ya el Madrid ahí está. No, le cuesta tener la pelota, sí. Pero te tienen que tranquilizarse un poco, asegurarla, dar 5 pases seguidos. Cuidado, vaya. Es que la defensa del Murcia quiere salir jugando con la pelota, tanto en este caso de Peña como Ángel Ochoa, y eso tiene muchas veces un riesgo, pero cuando te presionan ahí arriba y no tienes esa facilidad, sí, o esa combinación, como te la pierdas ahí, lo tienes claro. Te la pierdas ahí, efectivamente. Copa de la UEFA. Jueves 20:45, Getafe, Hapoel de Tel Aviv. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo está el Getafe? ¿Cómo está el Getafe? Le ha cogido ya. ¿Cómo está la sexta? ¿Cómo está? Bueno, la sexta, por supuesto. Esto no hace falta ni decirlo. Eso ya lo tenemos claro. Yo creo que lo tenemos claro todos. Estamos en todo. Vamos a ver ese balón. Jugado por parte de Diarra. Diarra tocando el balón. Ahí está jugando el Real Madrid. Vamos a ver, lo va a recibir Robinho. Robinho ya se equivocó. Se equivocó de lado. No, pero además muy lejos de la portería para intentar lo que acaba de intentar. Aún saliéndole bien. No haces nada. Está mal. Te cansas, lo único que haces es cansarte en esas partes. Richie con el balón, Richie ahí la presión. Gago, ¿cómo estás corriendo? De Koz, balón largo. El balón que sale de banda, camino del minuto 43, viviendo el fútbol intensamente en la sexta, sí. Y el próximo sábado. ¿Español? Español, Real Madrid, de Español, Barça. Barcelona. Español, Barça. Próximo sábado en la sexta. Me entra la risa porque es para que te entre la risa. Es que lo tenemos todo. Salinas. Otra pérdida de balón peligrosísima. Mira, cuidado con ese balón. Balón de Raúl. ¡Uy, qué peligro llevaba! O sea, la quería dar a Van Nistelrooy. El mundo es de los pillos. Claro, pero es que, ¡pillos! Pero es que yo creo que el Murcia, sí, sobre todo encima el Movilla, no ha entrado prácticamente en juego para llevar el peso del equipo. Mira. Quieren salir atrás jugando, que muchas veces igual no se tendría que complicar tanto el Murcia y jugar un fútbol directo, porque igual es mucho mejor jugar un fútbol directo a los delanteros, que son jugadores que pueden aguantar la pelota, ir al rechace y presionar un poco ahí arriba, porque si no aquí, al final, todos son robos de pelota en defensa que les están complicando mucho la vida. Antes quería jugar a Íñigo, pero Íñigo que me ha gustado a mí, los partidos que los minutos que ha jugado, me ha gustado Íñigo. Sí.
Manu puede hacer, pero hoy no le llegan. Si es que no le llegan, claro, no llega. Si ese es el problema, llegar. En cambio, nosotros sí que llegamos a todos. Sí, por eso te tienes que antenizar. Claro. En el hipotético caso de que no llegáramos, antenízate, por favor, antenízate. Sí, quieres que te diga la dirección www.lasexta.com o al 902-929-876. Cuidado. Cuidado, hay que antenizarse para ver esta jugada que puede ser peligrosa para el Real Madrid. Vamos a ver. Hay un buen quiebro a Abel, ¿eh? Sí. Sí. Es un jugador interesante. Por eso yo estoy pidiendo que se la den un poco más, que lo busquen un poco más. Del Málaga, ¿no? Del Málaga B. Eso es. Eso. Bueno, vamos a ver esa falta. Esa falta que es peligrosa. Esa falta que puede ser realmente peligrosa. Estamos camino del minuto 45 de la primera parte. No, usted dice que se quede, que ahora dice que... Mira, vamos a ver la falta que va a sacar Abel. Está movida en el segundo palo solo, sí. Por eso ha tenido útil que volver rápidamente. Ahí Abel se va a dirigir al balón. Vaya lío que se monta ahí dentro del área. Segundo final de la primera parte. Camino del minuto 45. De Koz al lado de Abel. Ahí va. Se perdió. No llegó Bayano. Claro, defendió muy cerca de la portería del Real Madrid. ¿No? Empujaban a Casillas en la línea de meta. Es que sin querer te metes. Sin querer. Mantén la línea afuera, tiene que haber alguien que mande ahí y que sea capaz de aguantar la línea mucho más lejos de lo que hizo en Madrid. Pues se acaba la primera parte. Vale. El gol de Robinho. Se acaba la primera parte. Daudén Ibáñez dando explicaciones a algún jugador de Lucas. Se retiran los jugadores del Real Murcia y del Real Madrid, viviendo el fútbol intensamente en La Sexta, con un estadio realmente fantástico, con un público entregado al partido. Y a un partido también, que le queda lo mejor, naturalmente, lo mejor aquí en breves instantes, en breves minutos, lo mejor, claro que sí, en La Sexta. La vida puede ser maravilloso. Y Pinocho es un mentiroso por no reconocer que ve La Sexta. Por eso le ha crecido la nariz hasta ahora. Tú di lo que yo te diga y ganaremos. Shark en La Sexta. Mira, vas a trabajar aquí. Es un trabajo exigente, hay que estar en mil sitios a la vez. Como ya sabes, tus responsabilidades principales son iluminar, calentar y que las cosas funcionen, que funcionen bien. Poco a poco irás conociendo a todos nuestros clientes. Hay algunos muy delicados. Procura dar a cada uno la temperatura exacta y la cantidad justa de luz. Si te excedes, haces daño, y si no llegas, no sirve de nada. Aquí no hay horarios, pero el esfuerzo merece la pena. Bueno, mucha suerte. En Unión Fenosa ayudamos a la energía a hacer bien su trabajo. Para eso, te ofrecemos soluciones que te permiten usar solo la energía que necesitas. Unión Fenosa, una pequeña ayuda para un mundo mejor. Esperabas uno y llegaron tres. A veces 1,80, en realidad es 1,70. Y donde comen cuatro, no siempre comen cinco. En La Caixa los números hablan. Y un 7 no es ni un 5 ni un 6. Es un 7 de verdad. Porque con el plan de pensiones Plan Caixa 7 Plus podrás contratar un depósito a un año con una rentabilidad del 7% TAE. La Caixa. ¿Hablamos? La suerte es de todos. De los pequeños y de los grandes. De los que están cerca y de los que vienen de lejos. De los que aman la tierra y de los que piden la luna. De los que llevan la suerte escrita y de los que la comparten. De los que juegan todo el año y de los que juegan por Navidad. Porque es lo que toca. Lotería de Navidad. La suerte es de todos. Toma parte. Ideas Peugeot.
vehículo comercial Peugeot HDI pueda circular más de 1000 kilómetros con un solo depósito es una buena noticia. Que ahora puedas llevarte una Peugeot Partner, la nueva Expert o una Boxer hasta con 5.500 euros de descuento es una gran noticia. Aquí en la fábrica de moneda, proveemos a Europa de la moneda que necesita. Pero en nuestro intento de satisfacer la demanda de un nuevo billete de euro, cometimos un pequeño error. Si encuentras uno de estos billetes, no lo uses. Nuevo menú King Ahorro, por 2,99, solo en Burger King. Detalles como nunca has visto. Vive en alta definición 1080 la película Piratas del Caribe en el fin del mundo con tu Sony Bravia y el reproductor Blu-ray de PlayStation 3. ¿Qué estará haciendo ahora mismo la persona que descubrirá la energía del futuro? Estudiar. Detrás de su esfuerzo está cada día el Santander, invirtiendo en su talento, poniendo a su servicio los mejores recursos. Porque apoyando la universidad, estamos impulsando el futuro de toda la sociedad. Santander, el valor de las ideas. Existe un lugar donde la Champions es más. Los mejores equipos europeos. Los partidos del Madrid, Valencia, Sevilla y Barça. Porque solo aquí juegan todos los equipos españoles. Vive la Champions que nadie más te puede ofrecer en exclusiva en Canal Plus. En Escandinavia, el buen diseño tiene una función. El extraordinario 2, potencia y ecología. Nuevo Saab 9-3. Saab, move your mind. Con climatización invisible Uponor, disfruto al máximo del espacio y el confort de mi nuevo hogar. Desde que tengo Uponor en mi casa, ahorro energía sintiéndome bien. Y me siento bien ahorrando energía. Ahora, mi casa es mejor gracias a Uponor. Con los años, más arrugas y menos firmeza. Reacciona. Nuevo Vitaliz de L'Oréal Men Expert. Doble acción, antiflacidez y antiarrugas. Vitaliz de L'Oréal Men Expert. Llantas de aleación ligera, 6 airbags, ABS más ESP, climatizador bizonal, radio CD más MP3, control de velocidad, ordenador de a bordo. Ahora tienes un Skoda Octavia 1.9 TDI mucho más equipado por solo 19.990 euros. No te cuesta nada salir ganando. Skoda. Si estás harto de escuchar... Tengo un primo que te lo hubiera dejado a mitad de precio. Mi hipoteca es más baja. Fue en Alemania, te habría salido por 2 duros. Tienes que llamar. Porque con Línea Directa tendrás tu seguro de coche y moto por menos dinero. Llama ya y di que por fin lo tuyo es más barato. Ahora, con el 060, podrás solicitar ayudas por maternidad, renovar tu carnet de conducir, pedir una beca e informarte o tramitar numerosas gestiones con la administración. Por teléfono o internet. 060. Un número para todo y para todos. Gobierno de España. Porque los programas no te esperan. Y porque existe el sábado sabadete, en LG hemos creado la tele que graba. Para que puedas ver todo lo que te perdiste sin dejar de hacer todo lo demás. Titulada en encontrar pistas. Titulado en croissants calentitos. Titulada en trabajar bajo presión. En formación profesional encontrarás una enseñanza de calidad para triunfar en la profesión que elijas. Formación profesional. Ponle título a tu futuro. Estar en Andalucía. Andalucía te quiere. Las guerras cambian. Los soldados no. Call of Duty 4. Consigue ya tu pack Xbox 360. Después de su exhibición ante el Tottenham, el Getafe de Laudrup vuelve a dar espectáculo en La Sexta. Los 16avos de final están a una sola victoria y el factor campo ha de ser decisivo. Este jueves, Getafe, Hapoel de Tel Aviv, en La Sexta. Nicole Kidman, Tom Cruise, Días de Trueno, este lunes en La Sexta.
Después de la tormenta. Que no soy adivina. Yo no soy tu madre. La calma llega con terapia de pareja. Ellos ya saben cómo superar una crisis. Ahora te toca a ti. Llama al 93 553 3481 o envía un mail a parejas@lasexta.com. Terapia de pareja en La Sexta. Con Leroy Merlin, decorar es más de lo que imaginas. Ven antes del 24 de diciembre y descubre nuestros precios especiales. No podemos atrapar a las nubes, pero sí las podemos imitar. Agua desalada. Tecnología inspirada en la naturaleza. ¿En qué coche estás pensando? Nuevo Chrysler Sebring por 19.990 euros. Entra en chrysler.es. ¿El adversario más duro? La caspa tenaz. Llegó la hora de dar el golpe definitivo. El Vive Anticaspa con Selenium S, el activo anticaspa más eficaz en el mundo. Elimina la caspa más rápido y por más tiempo. Mi pelo es mi seña, por eso yo exijo lo mejor, igual que tú. El Vive Anticaspa de L'Oréal Paris, la solución definitiva contra la caspa. Porque tú lo vales. Aprovecha la operación Eco Opel y llévate el nuevo Corsa Camón con el equipamiento más completo por solo 12.100 euros. EBVA. Toyota. Mau patrocinan la Liga de Fútbol Profesional, la mejor liga del mundo. Porque hay mejores lugares donde estar. Trae tu nómina BBVA, consigue 6 vuelos gratis y sal volando. Infórmate en el 902 1044 43. BBVA, adelante. Solo una leyenda es capaz de superar las pruebas más exigentes. Incluso la de ser la referencia en su categoría durante más de 50 años. Toyota Land Cruiser 2008. La leyenda continúa. La liga es otra cosa. El camino ritual hacia el estadio. Hay pipas, chicles, caramelos, puerta 52. La liga sabe a derbi, a nervios, a partido de infarto. Como en el campo, en ningún otro sitio, donde la liga huele a hierba y a cal y a red. La liga es la vida. La liga es Mau, un sabor de 5 estrellas. Saltan los jugadores del Real Madrid al césped de la nueva condomina. Guas,
No hay cambios en el Madrid, ¿no? No hay cambios por parte del equipo de Bernardo Schuster. Vamos a esperar al Murcia, que en principio... Tampoco, ¿no? Tampoco, se la juega con los mismos. Bueno, el Murcia, en la segunda parte de la primera parte, y valga la redundancia, ha conseguido nivelar el partido, ¿no? Sí, lo equilibró desde el desorden, diría yo. Ninguno de los dos equipos en el tramo final de la primera parte fue capaz de tener el bando ni de ser claro. Y bueno, eso le dio un cierto alivio al Murcia, que le había pasado mal al comienzo del partido. De todas maneras, si algo malo tenemos que decir del partido es que tuvo muy pocas ocasiones de gol claras. Pocas, sí. Yo diría que ninguna. El tiro de Bayano que era muy fácil para Iker, y prácticamente se acabó ahí, ¿no? Sí, pero incluso el Real Madrid tuvo muy pocas ocasiones de gol claras, más allá del gol que posiblemente fuera en fuera de juego, aunque sea mínimo, de Robinho. Sin embargo, el Real Madrid sí que nos dio una muy buena impresión desde el arranque hasta mediado el primer tiempo, y luego fue cayendo en imprecisiones que le hicieron perder un poco el control de la situación. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. La segunda parte, la sexta, viviendo el fútbol intensamente. Hoy en Murcia, próximo sábado en Barcelona. Español Fútbol Club Barcelona, el derbi de Koff, jugando ya. Ese balón para Ochoa. Ochoa se la va a dar a la Peña. Peña con el balón. Ahí está jugando la Peña. Peña quiere jugar ese balón. La quiere tocar. No pudo llegar Íñigo. Y al final balón otra vez que va a llegar a las inmediaciones de Ochoa. Pero fíjate, Andrés, que siempre, casi siempre que intenta salir el Murcia jugando y buscan a Movilla, siempre está cubierto. Es decir, ahí está haciendo un trabajo muy bueno, tanto la primera parte Raúl, o Gago, el Guti, el que esté, pero intentan que Movilla no coja la pelota. Bueno, ahí teníamos a Van Nistelrooy tratando de profundizar por la banda derecha. Van Nistelrooy, en varias ocasiones lo hemos visto, es bastante escorado, ¿no?, hacia la banda, ¿no? Bueno, él siempre se tira un poco hacia la banda. Sí. Ahora salió de esta jugada tocándose el muslo, no sé si por un golpe o porque se sintió alguna reacción rara. Ahí tenemos el balón que quería pasar ahí Marcelo, y al final el balón que va a llegar a las inmediaciones de Cannavaro. Cannavaro retrasando para Casillas. Casillas con el balón, ahí está jugando al Real Madrid. Vamos a ver ese balón para Marcelo. Marcelo la toca. El balón va a llegar a Diarra. Diarra tocando el balón para Gago. Gago juega para Guti. Guti con el balón, ahí está tocándola Diarra. Diarra quería combinar con Raúl. Al final el balón va a ser para el Real Murcia. Vamos a ver ese balón para que se incorpore De Koff ahí al ataque. Ahí tenemos a De Koff, el jugador fichado recientemente. Buen pase. No. Se va a perder línea de fondo, córner. El tiro de Íñigo. Calientan varios hombres ya del Madrid y del Murcia, y destacamos a Robén, que se ha llevado algún aplauso del público de la grada. Recordemos que lleva un mes y seis días inactivo, por lesión también. Sí, y en el suelo Cannavaro, ¿no? Sí, en el además, césped. Doliéndose mucho, sí. La pelota, el tobillo izquierdo. La pelota terminó tocando en él al salir, sí, al córner, pero me dio la sensación de que el jugador del Murcia quería pegarle al balón y le terminó pegando al tobillo, ¿no? Ahí está. Sí. Pues eso fue lo que pasó. Ahí tenemos a Íñigo. Se ha puesto, desde que le ha dado en todo el tobillo, vamos. Sí, sí. Y después, al apoyar, terminó pisando el otro tobillo. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede haber salido dañado de la jugada. Vamos a ver, Willy, ¿dónde estás? Andrés, aquí dos hermanos, uno que le da el carné al otro que ha llegado tarde. Sí, sí, sí. ¿Por qué llega tan tarde? Real Madrid. El baloncesto. El baloncesto ha llegado tarde, Andrés. Es que estamos en todas partes. Todos los sitios. día completo. Fútbol, baloncesto, no se quieren perder nada. Nada. Sí, señor. Ahí vemos a Cannavaro. Calienta a Metzelder, por si acaso. Metzelder. ¿Te acuerdas, no? Del Mundial, ¿no? Metzelder-Mertesacker. La pareja esa. Ahora se habla que uno de los laterales puede ir al Barça. ¿Te acuerdas del LAN? Sí. Lateral del... Joder. Cuidado. Del Bayern Múnich. ¡Gol! Como una exhalación de Lucas entró con todo.
entró con todo y desde muy lejos, pero desde muy lejos. No estaba en el área esperando ese lanzamiento, pero llegó con sorpresa desde atrás, insisto, desde muy atrás y nadie lo controló. Miren, ahí aparece, Guti lo pierde y absolutamente solo se encuentra con ese balón. Y encima, que es que De Luca es un jugador que siempre ha marcado muchísimos goles, un jugador que últimamente está demasiado pegado quizás en la banda, ahí en el medio, pero que es un jugador con gol. Yo creo que se distrae Guti porque pensaba que De Luca estaba en segunda línea esperando el rebote, como hacen tantos jugadores en todos los partidos, pero se arrancó y terminó encontrándose solo con el balón en una jugada que posiblemente esté preparada. ¿No? Preparado, sí. Sí, pero fíjate que estaba todo el Real Madrid prácticamente en el área pequeña, junto con todos los delanteros del Real Murcia, y De Lucas entra completamente solo desde atrás y se encuentra un vacío ahí que Guti no le sigue, pensando que igual puede haber otro compañero, le pierde la marca, pero es que está completamente solo. Se tiene que agachar incluso casi para rematar. Bueno, eso es lo peor que le podía pasar al Real Madrid, lo mejor que le podía pasar al partido. Bueno, Marcelo, jugando el balón ahí para Pepe. Pepe con el balón, tratando de jugar. ¿Para quién? Para Guti. Guti. Guti miró a Sergio Ramos, pero al final se lo va a dar otra vez. Ahí a Cannavaro, mano. Hay mano ahí. El balón llegó a Marcelo, hay mano. Y se ha podido hacer daño De Lucas, ¿no? ¿Eh? Se ha podido hacer daño, ¿no? El tobillo izquierdo. Ahí entró. Bueno, cuidado con ese balón. Ahí está jugando la Robinho. Robinho quería jugar, se la quitó De Coz. Balón para el Real Murcia. De Coz trata de combinar ahí ese balón jugado por parte de Bayano. Bayano tocando en corto para Richie jugando ahora, tratando de jugar al Real Murcia. Balón para Guti. Guti jugando el balón para Gago. Balón largo. No va a llegar Van Nistelrooy. Se anticipó Ochoa. El balón para De Coz. Ahí tenemos en banda derecha De Coz. Trata de meter ese balón largo. Y se soltó el Murcia y el partido entra en otra intensidad. Estamos viendo la jugada. Entra y con todo de Lucas y vaya como el balón remata. Se dispara, ¿eh? Pues sí. A una velocidad. Madre mía, vaya rebote de Schuster. Sí, no me extraña. No me extraña porque es un partido que está totalmente controlado. Controlado, sí. Ahora hay que empezarlo a jugar otra vez. Y el Real Madrid, que había perdido concentración, pues ahora está obligado a encontrarla. Tanto la concentración como la precisión, que es algo que le resulta imprescindible para hacerse con el control del partido. Ya había metido un gol De Lucas en esta temporada frente al Recreativo. Ese balón jugado por parte de Peña. Peña con el balón, ahí está jugando la Peña. En banda izquierda ataca el Murcia, se quiere ir Peña. Eso es tarjeta. Cuando sacas a Pepe de su posición, sí, te lo llevas a la banda, ahí está perdido. Sí, yo quería medirlo en esta jugada porque el mano a mano es una de las suertes en donde los centrales tienen que demostrar su categoría. Y en esta ocasión está muy claro que quedó desairado Pepe. Cuidado con la falta, cuidado. Cuidado con la falta, veíamos ahí a Íñigo haciendo una señal. Ahí estamos. Abel va a poner el balón en juego. Viviendo el fútbol en la Sexta. Ahí todos los sábados el partido de liga aquí en la Sexta. Atención a Abel, Abel la va a tocar para Movilla con el balón. Movilla, vaya pepinazo que lanzó Movilla. Movilla, cucurrucucú. Jugada ensayada otra vez, otra jugada ensayada y le está creando problemas a balón parado el Murcia Real Madrid. Y el público se está animando. Se ha venido arriba. La tocó Casillas. Yo creo que no entraba esa pelota que pegaba en el palo como máximo. Pero la llegó a tocar, la llegó a manotear. Sí. Este es el quinto gol que ve la afición en la nueva condomina esta temporada, ¿eh? Abel va a poner el balón. Saque de esquina a la derecha del marco que defiende Casillas. El Murcia se crece, cuidado ahí al primer palo, ¿eh? Ay, amigo. Richie, al primer palo, Richie. Ay. Entonces te da confianza, por lo menos, que sabe que a balón parado le está creando muchísimos problemas. Es decir, en este córner exactamente igual. Fíjate ahí Richie como va al primer palo y porque se la roza y la peina. Sí. Se está calentando el partido. Casillas va a poner el balón en juego. Lo pone ahí ese balón. ¿Va a ser para quién? Para Abel. Abel trataba de jugar. Balón recuperado otra vez por parte de Bayano. El balón para Richie. Hay falta de Diarra.
Falta de Diarra. Es el único tramo del partido que hemos visto donde el Murcia muestra una figura dominante. Jugada por parte de Richie. Richie con el balón. Ahí está jugando la Richie. La toca para Ochoa. Ochoa tocando el balón a la banda para Peña. Peña con el balón. Ahí está jugando la Peña. Le sigue Raúl. Raúl. El balón jugado por parte del Real Murcia. El balón que va a llegar a Notario. Notario, balón largo. La va a tocar Pepe. No. La tocó Íñigo. El balón jugado por parte de Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ese balón hacia el campo del Real Murcia. Balón que quiere coger y lo coge a Arzo. No estamos viendo a Van Nistelrooy, no estamos viendo a Tom Cruise, a Raúl. Que prácticamente están desaparecidos los dos, no les hemos nombrado en prácticamente ninguna ocasión. Prácticamente en ninguna ocasión, ¿no? Los dos hombres ahí más adelantados del Real Madrid. Ha ido perdiendo. El Real Madrid tiene que hacerse con la pelota efecto que produce un gol a favor que ha excitado al Murcia, claramente. Mira, Marcelo. Ahí teníamos a Marcelo que se quería ir. Son todas aventuras individuales. El Real Madrid tiene que volver al juego colectivo. Ahí el balón, la cobertura ahí de Gago, de Sergio Ramos. Sergio Ramos tocando el balón para Guti. Guti se la quiere llevar. Ahí jugando la falta. Señaló Dauden Ibáñez de Movilla. Señaló falta. Balón para el Real Madrid. La va a tocar Guti, Guti en corto, la juega para Gago, Gago para Guti. Guti jugando ahí ese balón, en ataque ya Marcelo para Robinho, Robinho con el balón. Ahí tenemos a Robinho tratando de jugar con Raúl con Tom Cruise. Y al final se anima el partido porque los dos se sienten con fuerza para ganar. Para ganar. Yo por ejemplo, yo creo que en esta segunda parte, cuando han entrado al vestuario, yo creo que hay Lucas Alcaraz les ha metido ahí una bronca. Se ha dicho que hay que jugar con mucha más agresividad. Y yo creo que estamos viendo un Murcia mucho más agresivo. Lo que yo decía al principio, yo creo que un equipo que están jugando en tu terreno de juego y contra un equipo en teoría superior, como es el Real Madrid, por lo menos tienes que mostrar en el campo esa agresividad jugando al 150%. Hay falta, cuidado que la falta puede ser peligrosa. Falta peligrosa de Cannavaro. Muy difícil de interpretar esa falta porque el delantero va arrastrando al defensor mientras recula. Estamos viendo lo va ahí empujando y finalmente se le pita falta al defensa. Al, ¿no?, defensor, sí. Claro. Lleva razón Valdano en la lectura de la jugada. Sí, claro, sí. Así es que ahí no hay que pitar nada. No, claro. Pero ha pitado. Bueno, el balón es de... Muchas veces nos quejamos de que Murcia, siempre le pitan a favor del defensa, ¿no? En este caso han protegido un poco al delantero. Ahí estamos, un montón de jugadores dentro del área. Va a tocar Abel la quiere jugar, vaya balón ahí que llegó. Otra vez ponen a un jugador solo en el área, después de que los compañeros arrastran a los defensas. Movilla con el balón, Movilla, cuidado con esos baloncitos, Movilla, que ahí te sale una pierna y se puede montar el lío padre. El balón jugado por parte de Lucas en banda derecha, ahí la paró bien de Lucas con el balón, controlando el balón. Muy bien la paró. Balón para Abel con el balón, se quiere ir Abel, el recorte, pero al final el balón se lo va a llevar el Real Madrid. El balón que lo recupera Ochoa, balón a las inmediaciones del área. Ahí tenemos a Sergio Ramos con una autoridad realmente insultante. El balón jugado por parte de Richie con la cabeza, la cortó Guti, Diarra para Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene ahí la banda derecha, tiene toda la banda. Sergio Ramos se incorpora, Sergio Ramos sigue jugando, pero estuvo bien Movilla. El balón de Diarra para Sergio Ramos. Lo estamos viviendo en directo aquí en La Sexta. Nos gusta el fútbol, nos divierte. El balón jugado por parte de Pepe. Cuidado con ese balón que puede ser peligroso. Balón para Raúl. Raúl con el balón. Madre mía, qué balón ahí, cuidado, Era un balón peligrosísimo. Movilla, la presión de Tom Cruise, de Raúl. Salidas. Ha hecho buena jugada Pepe en esta ocasión. Es decir, ofensivamente está demostrando porque tiene poderío, quizás en el aspecto defensivo está dejando algunas lagunas, como hemos comentado cuando va a banda, pero ofensivamente está mostrando muy activo. Bueno, pero ha sido una jugada solamente, la de banda esa que le sacaron la tarjeta, ese balón que va a recuperar el Real Madrid, balón de Gago dentro del área. Había varios jugadores en fuera de juego, pero el Linier no ha dicho nada. Balón para Bayano, vamos a ver ese balón jugado por parte del Real Madrid. Tiene otro nervio el partido, Andrés, tiene un nervio totalmente distinto. Con Abel Bayano con el balón, Bayano, vaya sprint de Bayano, se va a parar Bayano, ¿qué es lo que hace? Se lo va a pasar, para que la juegue ahí de Lucas, coloca el balón, cuidado que está solo, y va, pero si estaba solo.
Sí, cuando decimos muchas veces lo de agresividad, la gente entiende agresividad con dar patadas, con dar codazos. No, agresividad es cuidado, mostrar el nervio. Salinas. Cuidado, ahí tenemos a Guti con el balón. Ahí está jugando la Guti, se para Guti con el balón. Jugando la Guti tratando de buscar a un compañero. Encuentra a Robinho. Robinho la toca para Diarra. Diarra con el balón. Ahí está jugando la banda derecha para que reciba Sergio Ramos. Sergio Ramos tratando de colocar ese balón dentro del área. Sergio Ramos. Eso no lo coge ni Karina Tuljaber. La ambición de los dos ha terminado con la táctica. Los dos equipos han dejado de ser cortos. El medio campo ya es tierra de nadie. Y eso hace el partido mucho más atractivo, mucho más interesante. Los dos equipos están totalmente enchufados. Entonces, ¿cómo no te vas a antenizar? Pero tú crees que todavía no hay alguien que no esté antenizado, que no ve la sexta. Yo creo que todo el mundo la ve ya. Es imposible que no haya nadie que no esté antenizado, Andrés. Claro que sí, es imposible. www.lasexta.com o llamando al 902-929-876. Me entretiene, me divierte, me lo paso bien. ¡Sextasis! Para el Real Murcia. Si después de todo lo que estamos insistiendo, todavía hay gente que no se anteniza, es que no nos escucha. No nos escucha. A Pinocho le creció la nariz, ya sabes por qué. Ríete, Salinas, por no reconocer que ve la sexta. Que veía la sexta. Por eso le creció la nariz a Pinocho. Mira, Guti con el balón, a este no le crece la nariz, a este le crece el talento futbolístico. Mira, parece que lo estoy viendo, apertura ahí. El balón jugado por parte, mira Marcelo que se quiere ir por la banda. Vamos a ver ese balón en ataque para que lo juegue el Real Madrid. La está jugando Gago con el balón. Gago trata de jugarla, pero ahí estaba complicado parar ese balón para Robinho. Y al final balón para el Real Murcia. La juega Movilla, balón largo. No va a llegar Íñigo. Está creciendo la figura de Guti en el Real Madrid. Empieza a pedir la pelota, empieza a tratar de dar vuelta a una situación de riesgo que ha vivido el Real Madrid después del gol del Murcia. Se ha nivelado la posesión, Valder, ¿no? Sí, claro que bueno, se ha nivelado, pero mucho. Se nota en el público, en las ganas y en el empuje que está teniendo esta segunda parte. Ahí, sonido guas en directo a la sexta. Cuidado con ese balón. Puede ser gol, puede ser. Fuera de juego. Ahora, cambiaron totalmente los argumentos futbolísticos del Real Madrid. Cada jugador que entra en contacto con la pelota. Madre mía, mira. Es fuera de juego. Va directamente a buscar a los delanteros. No hay distracciones ya. Real Madrid no va por afuera, no intenta nada de lo que intentó en los primeros minutos del partido y que tan buena impresión nos había dejado. Y te iba a decir que incluso el propio Robinho estaba prácticamente de delantero centro junto con Van Nistelrooy y Raúl, están casi tres, no se están abriendo a banda, intentan ya prácticamente las prisas de buscar el gol directo e intentar buscar el gol por el centro. Buscar el gol sin el juego es una mala idea para un equipo como el Real Madrid. Ahí tenemos ese balón. Primero es el juego y luego es el gol. De Koz tratando de jugar, al final el balón va a ser ¿para quién? Para el Real Murcia. Estamos aquí en Murcia, buena tierra. Lo que pasa es que el Real Madrid se ha acostumbrado últimamente a los actos de heroísmo, ¿no? Pero es muy pronto para la heroica. Todavía le falta mucho a este partido. Mucho. Vamos a ver, Guti con el balón. Ahí está jugando la Guti con el balón. Ahí se incorpora Sergio Ramos a la banda derecha. Sergio Ramos, pero ahí estaba Peña. ¡Cómo me gusta Peña! Y los dos delanteros que están haciendo un esfuerzo terrible del Murcia, al final en el aspecto defensivo, no es normal, tienen que coger oxígeno y ahí dejan a Sergio Ramos para que se pueda incorporar siempre. ¡Ay, vaya balón, que le robó Richie a Robinho! Quería hacer ahí el tiki-taka a Robinho, el balón que lo recupera el Real Madrid, balón para Sergio Ramos, tiene imán este tío, ¡qué bárbaro! Al final el balón va a ser para Guti, siempre encuentra soluciones, sí. Por ejemplo esta, desatascar, ahí el balón es para Gago con el balón, jugándola Gago incorporándose ahí el centro la quería para Van Nistelrooy y al final el balón va a ser para el Real Murcia. Qué bien lo ha hecho, sigue la jugada, el balón que va a llegar ahí a Peña con el balón jugado por parte de Richie. Al final el balón va a ser para quién, para Sergio Ramos recuperó. Otra vez quiso hacer el taconazo ahí Íñigo, balón de Movilla para Íñigo con el balón ahí jugándola para... No se entendió, pero hay falta, ¿no? Sí, de... hay falta. El Juan de Ramos. Sí. Hay falta. Hizo lo que hacen muchos defensas, fue a cerrar la pared.
y chocó. Hay falta. Tenemos a Lucas Alcaraz. ¿Cómo está el partido, Salinas? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fíjate lo que puede influir un equipo, cómo puede, pega, cómo puede, el cambio que puede dar. Mira, Íñigo, pues va. Joder, la ha hecho la misma, hecho yo ahí, creo que ya la segunda que hace, segunda que hace Sergio Ramos. Una de Bantano, de Chad Norris, ¿no? Va a interrumpir la pared. Es lo que hablamos, y el árbitro, en cambio, aquí no saca tarjeta amarilla y luego saca tarjetas amarillas. Pues. Es que la vida, pero es que alguien puede entender algo, ¿no? ¿Tú entiendes algo de esta vida, Salinas? Cada vez menos, Andrés. Cada vez menos. Cada vez vamos cumpliendo más años y entendemos menos. Cuidado, que en este tipo de jugadas donde más sufre el Real Madrid. Cuidado. Que viene. Ahí la cortó. Y fíjate que lo que comentábamos antes, cómo todo el equipo del Real Madrid se mete en el área pequeña. Es decir, vas sin quererlo. Qué bien. Fuera de juego. ¡Ay, Schuster! Yo creo que no le gusta nada lo que está viendo. No. Sí, de todas maneras, el Madrid se está armando, por lo menos anímicamente, después del gol. Sí, después del gol. Del gol de Lucas, primer plano de Robinho. El balón va a ser para Diarra. Diarra entró al choque ahí con Movilla. Balón para el Real Madrid. Que tiene en el banquillo. A Higuaín y a Saviola y a Robben. Y a Robben, qué barbaridad. No, decir, digamos para poder cambiar un poco el aspecto ofensivo. Ahí, Van Nistelrooy jugando el balón para Diarra para Guti con el balón. Guti la está pidiendo ahí Robinho con el balón. Se desdobla Marcelo, ahí va a recibir el balón Marcelo que la tiene que colocar. Marcelo. ¿Pero qué es esto, Marcelo? ¿Dónde mandas ese balón? Para mi gusto, el que mejor está interpretando el partido es Guti. Cuando tiene que tocar de primera, toca de primera. Cuando tiene que sacarla para atrás, la saca para atrás. Sí, señor. Por eso nos gustan los jugones. ¡Jugón! Salinas. La palabra que ya que nos ha quedado ya, ¿eh? Nadie la merece más que Guti, además, ¿no? Claro que sí. Y hay otra cosa, otra duda que desde hace muchos años me corroe. ¿Por qué, Valdano? ¿Por qué, Salinas? Todos los jugones sonríen igual. ¿Por qué? Es una cosa incomprensible. Porque están sobrados. Están sobrados, por eso. Antes estaba leyendo una revista. Valdano siempre tiene, sí. Para ponerlos en la cinta. Antes estaba leyendo una revista en la que ponía futbolistas con bigote, ¿no? Y parecía que todos los futbolistas con bigote eran defensas o centrocampistas, ¿no? Sí. Bueno. Impresionaba, meter miedo, ¿no? Ahí tenemos uno que mete miedo, Cannavaro. El balón jugado por parte de Sergio Ramos con el balón. Sergio Ramos, ahí va, vaya cambio de juego, pero ahí no va a llegar. Pero si es que Robinho mide 1,70. Casi la cambia de estadio. Está fuerte, fíjate que cambio de orientación ha hecho. Sí. Minuto 66 del partido, 66. Ninguno de los dos entrenadores mueve el banquillo como si tuvieran a gusto con lo que ven, ¿no? Con lo que están viendo, sí, señor. Yo creo que ahora Lucas Alcaraz sí que debe estar a gusto, por lo menos está viendo su equipo que ha metido una sexta velocidad y no sé, que tiene incluso que llega, ¿no? Que llega con cierto peligro. Sí, bueno. Atención a ese balón jugado por parte del Real Murcia. Estamos a 24 de noviembre del 2007, viviendo una aventura televisiva aquí en nuestro país, la Sexta, Salinas. ¿Qué no le va a decir? Hace tiempo. Pero claro, la vida es que cambia todo. ¿Verdad? ¿Sí? Mira. Es que rápidamente, cuando he dicho lo del bigote, que salen de defensas y centrocampistas, ya me llama César por aquí y me está diciendo que un jugador... También Satustregui tenía el bigote. Algunos siempre tiene que haber, pero son las excepciones. Y Valdano ha apuntado a Boniek, que era un gran jugador, ¿eh? Sí, gran jugador, el polaco que estuvo en la Juve, en fin, hizo una carrera realmente fantástica. Bueno... Continuamente, cada vez que... Anclar Express ahí. En Anclar es... Sí. Sin Rodrigo no somos nadie, te lo tengo que decir una y otra vez. O sea, si no existiera Rodrigo, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos. Que lo sepan los ejecutivos de la Sexta. Sin Rodrigo no somos nadie. Cuidado, Guti. Guti con el balón, ahí está jugando la jugada. Cuidado con ese balón, Marito, no es Mario. Ahí va. Fuera de juego. Uf.
qué peligro. Tiene un guante, Guti, cada vez que la coge. Ah, Guti tiene ganas de ganar el partido. Juega a ganar el partido. Madre y no sé. Guti, ay, ¿cómo toca la guitarra, Guti? Madre mía. ¿Cómo toca la guitarra? No sé si fuera juego, ¿eh? A ver, ese balón en ataque para que juegue De Lucas. Mira cómo se incorpora De Koz. De Koz con el balón, De Koz se quiere meter dentro. De Koz ya se ha complicado un poquito el balón. Lo va a jugar De Lucas al centro. Uf. Ahí va, cucurru, cucú. ¡Qué bárbaro! El remate de Abel. Cómo pierde Cannavaro en el mano a mano. Ya le había pasado en la banda contraria. Estamos a la que viendo, cubre. Mira, Abel. Pasó muy cerca, sí. Además la tiró con mucha intención. Ahora se le vio muy relajado a Casilla, como si supiera antes que nosotros que la pelota iba a ir afuera. Iba a ir afuera, sí. Pero está llegando, yo creo que... Estamos viendo un buen partido en la segunda parte. Una segunda parte que parece que puede estar para cualquiera de los dos, ¿no? Si Guti no decide lo contrario, el Murcia puede tener su oportunidad. Vaya baloncito ahora que se ha jugado Gago, ¿eh? Vaya baloncito que se ha jugado Gago. Pepe con el balón, ahí está jugando la Guti. Guti juega el balón, habilita en la banda derecha para que juegue Sergio Ramos, ahí va Mazinger. Bárbaro, Sergio Ramos, tarjeta amarilla, clarísima. Qué potencia. Ahora mismo se la saca. Tiene una potencia tremenda, pero la potencia hay que aplicarla. Se come este Sergio Ramos. En los sitios que hay que aplicarla. Ahora está cogiendo la lanza y yéndose para arriba con un entusiasmo y con una potencia tremenda, pero yo creo que tiene que asociarse más a Sergio Ramos, llegar incluso más sin balón. La tarjeta clarísima, ¿eh? Sí, la tarjeta Movilla, clarísima. Movilla le pone la pierna para pararlo. La va a poner Guti. Cuidado. Fíjate el Murcia cómo se para más lejos que de lo que se para el Real Madrid en este tipo de falta. Ahí tenemos a Guti, cuidado con esa pierna zurda, cuidado, eso es un guante, es un auténtico guante. Ahí tenemos a Guti, el balón lo despejó la defensa, el último en tocar va a ser Movilla. El balón ahí que la tocó al final, De Lucas sacó el balón, fuera de banda, qué rápido pasa el tiempo, 70 minutos de partido. Y los entrenadores siguen tranqui, sin mover el banquillo, ninguno de los dos. 70 minutos y el Madrid en la segunda parte es que no ha tirado a portería, pero dices que el Murcia por lo menos en la segunda parte yo creo que le ha servido el discurso en el banquillo, en el vestuario. Y por lo menos a jugar a balón parado. Midió mal ahí Gago, pero al final se la va a llevar Marcelo. El balón para Gago. Gago tocando el balón para que juegue Diarra. Diarra con el balón. Ahí jugando la Diarra. Diarra para Gago. Gago. Uy, va Gago otra vez, ¿eh? Cuidado, Gago. Cuidadito, Gago, que nos estamos liando. Ese balón va a ser para Abel. Abel la toca ahí. Vamos a ver Richie con el balón, se para Richie, jugándola al Real Murcia, tratando ahí de jugar ese balón. Peña con el balón, la cortó Guti y al final el balón va a ser para quién. Yo creo que el Madrid tendría que dar soluciones. A algún cambio, ¿no, Jorge? Algún cambio, quizás que entre ahí pues cualquiera de los que hemos mencionado antes. Yo no sé cómo estará Robben, cómo estará, pero incluso Higuaín, parece, ¿no? Que el primer cambio lo va a realizar el Murcia, ¿eh? Sí. Vamos a ver a quién llama. A ver. El balón va a ser para... Goitón, sustituyendo pues entonces a Bayano, supongo. O a Íñigo. Si está muy cansado, creo que están cansados. A uno de los dos. Bueno, mira, Robinho con el balón. Ahí tenemos a Robinho con el balón. Ahí está jugando la Robinho. Robinho tratando de jugar el balón para Van Nistelrooy. El balón a la banda derecha para que la juegue Sergio Ramos. Sergio Ramos la quiere colocar, la quiere jugar dentro del área. Despejó la defensa del Real Murcia. El balón que va a llegar. Fuera de juego otra vez. Fuera de juego otra vez. Están cayendo muchos fuera de juego, ¿eh? Sí. Demasiados, son jugadas que le das facilidad al contrario. Estamos camino del minuto 73. Ha ido perdiendo protagonismo también Robinho a lo largo del partido, pero hay que tener en cuenta que viene de pegarse una paliza tremenda de viaje, de partidos con Brasil. Sí, pero los que no se han pegado, ¿no? Raúl y tal, ¿no? Sí, por supuesto. Tampoco están muy entonados, ¿no? No. Bueno, vamos a ver ese balón jugado por parte de Movilla con el balón. Movilla. Se va a complicar la vida Movilla, no creemos. Es un veterano de la guerra del Menán. Estaba en la colina de la hamburguesa. El balón recuperado por parte de quién. Por parte de Sergio Ramos.
Y al final, fuera de banda. Y Schuster, que va a realizar un doble cambio en el minuto 73. Va a salir Higuaín y Arjen Robben. Higuaín y Robben. A mí me parece normal que los haga ya. Que los haga, porque si no el Madrid está claro que, sí. que ha pegado un bajonazo, sobre todo en la segunda parte, con estos dos jugadores los puede reactivar. Además, pero faltan poco más de 15 minutos. Marcha Baiano. Baiano se va. Ya te he dicho yo que lo de Baiano no lo tenía claro. Primero tiene amarilla también. Primero tiene tarjeta, estaba muy caliente, no sale muy contento. No sale, no. Porque Baiano es que tampoco es que reciba muchos balones en condiciones. Ha hecho buen trabajo, encima ha hecho jugadas de mérito aquí por la banda, se ha zafado. Bueno, primer cambio, ahí entra con todo Sergio Ramos. Al final la lucha, la pelea entre Pepe y Goitón. El sueco. Sergio Ramos no pierde ni una sola disputa. Cuando la cosa es de disputa, gana él a cualquiera. Sergio Ramos es tremendo. Es realmente espectacular. Balón de Casillas. Casillas con el balón, jugándola para Marcelo. Marcelo la toca en corto para que juegue Cannavaro. Cannavaro con el balón. Ahí está jugándola Cannavaro para Pepe. Pepe con el balón, la toca para Gago. Gago va a retrasar para Cannavaro. Cannavaro jugando en campo del Real Madrid. El balón jugado por parte del equipo blanco. Vamos a ver el ataque del Real Madrid. Ahí se equivocó. Balón que recupera de Lucas. De Lucas con el balón. Y Daudén dice que hay falta. Falta a de Lucas. Ahora bueno, el Murcia está en el campo, sí, como empezó el partido. Esperando de mitad de campo hacia atrás, con dos líneas de cuatro, presionando mucho, sí, y cerrándole todos los espacios al Real Madrid. Ahí se están, vemos los dos cambios ahí ya, que están a punto de entrar. Ya preparados, han recibido las instrucciones de Schuster, están mirándoles las botas, a punto de salir Higuaín y Robben. ¿Y pueden salir quién? ¿Raúl y Robinho? Raúl, seguro. Por ejemplo, sí. Estaba claro que era uno de los cambios, ¿no? Y Robinho. Es que estaban claros los dos cambios, ¿no? Sí, estaban claros. Los dos habían perdido todo a lo largo del partido. Bien, pues ahí estamos. Los dos cambios por parte del Real Madrid. Vamos a entrar en la recta final. Quizás también te la puedes haber jugado quitando a uno de los dos. Yo, por ejemplo, a uno de los dos, por ejemplo, a Diarra o a Gago, quizás a Diarra haberle quitado también y haberle hecho el equipo. Cuidado que se la traga ahí Marcelo, ese balón en el ataque para el Real Murcia. Ahí la para Movilla la quería jugar, pero ahí estaba. ¿Quién va a estar ahí? No bajaba nunca ese balón, además. Sergio Ramos. Terrible para un mediocampista. Tocando el balón ahí para Higuaín. Cuidado Higuaín, el balón que va a llegar a Robben. Robben, ese control. Ese control, Robben. Control, recta final. Y con la pierna buena. Con la pierna buena. Pero bueno, lleva mucho tiempo. Era una jugada muy clara, ¿eh? Porque se le abría por delante un camino. Sí, sí. Y lo que decimos, como decíais antes, ¿no? Con Sergio, cuando estás en la disputa con Sergio Ramos uno contra uno, se lleva todas, ¿eh? Sergio Ramos. El balón jugado por parte del Murcia. Vamos a ver ese balón largo, no va a llegar Goitón. Al final quien la cortó fue Pepe. Balón jugado por parte de Gago. Gago tocando el balón para Guti. Guti juega el balón para Diarra. Diarra con el balón. Ahí está jugando la Diarra. Diarra mete el balón a la banda derecha para que juegue Higuaín. Higuaín se quiere ir. Higuaín, atención, profundizando por la banda. Ahí sigue Higuaín. Tiene delante de la Peña. Pero Peña, cuidado, ¿eh? Peña, cuidado. Cuidado con Peña, que Peña es un lateral realmente seguro. Un lateral fiable. El balón jugado. ¡Falta! Los dos jugadores de Real Madrid entraron para abrir la cancha. Sí. Parado sobre la izquierda Robben, parado sobre la derecha Higuaín, con la intención de agotar en estos minutos todas las posibilidades. Vamos a ver, va a poner el balón en juego Guti. Nos gusta el fútbol. Por eso yo pensaba que quizás no se hubiese marchado Robinho, ¿no? que lo hubiese puesto a la derecha y que le hubiese dicho que se pegue más a la derecha, ¿no? Lo que pasa que yo creo que... Mira, cuidado con ese balón, salió ahí Notario, el balón ahí. Vamos a ver, al final de Lucas. Lo que pasa es que el partido no se juega en un único sentido. El Murcia todavía está sacudiéndolo con algún contragolpe y yo supongo que eso es lo que habrá temido Pepe ofensivamente en el día de hoy. Con la pelota sabe. Sí, sí. ¿Cómo la saca jugando? Me está gustando Pepe. Sí, sabe y tiene personalidad además. Salvó esa jugada ahí en banda y tal, sí, y sí. Le desbordó. Bueno, eso te puede pasar, tampoco, en fin.
No, y cuando quita atrás siempre sale jugando, nunca rifa el balón. Sí. Eso es. Y es un jugador con mucha potencia. Claro que sí. A Pepe no le gusta eso de la vida es una tómbola. Tómbola. No, se nos va a parecer que 30 millones son pocos. Mira, 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 mira. Ahí marcó de remate de falta en la primera jornada. Bueno, pues vaya pique que tienen ahí Ochoa y Sergio Ramos. Se queja de que la ha agarrado, el otro le dice que, que se vaya, se empujan. Lucas Alcaraz llama a Iván Alonso. Mira, mira. Estamos viviendo el fútbol. Pues sí, la agarra, ¿eh? Nueva condomina. Yo creo que hay Ochoa. No, pierde la marca primero. Se la está jugando, ¿eh? Sí. Pierde la marca, lo anticipa Sergio Ramos y da la sensación de que lo baja, sí. La tocó Caco con la cabeza. Al final ahora el balón ha llegado a Arzo. El balón otra vez para el Real Madrid. La para Caco, Caco jugando el balón para Pepe. Pepe se la va a dar a Casillas. La presión de Goitón. El balón jugado hacia la banda. Pero al final la cortó Movilla. Movilla la cortó. El balón es de Pepe. Pepe quiere jugar. La tocó Movilla. La tocó bien Movilla ahí. Bien, 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 bien. Jugándola ahí a la banda para que juegue Peña. Peña para Movilla. Movilla con el balón. Ahí tenemos a Movilla. Movilla tratando de profundizar. Ese balón, cuidado que ese balón tiene muchísimo peligro. Oye, tenía mucho peligro. ¡Peligro ese balón! ¡Sí, señor! Y pase ahí de Íñigo. ¡Qué bárbaro! Este es el jugador que puede modificar el partido, Guti. Guti, ahí tenemos a Guti. Guti con el balón tratando de desmarcarse Robén. El balón va a ser para Robén. Robén con el balón, ahí está jugando la Robén. Pero se la quitaron, ¿eh? Se la quitaron. No, pero está bien, Robén. Tiene que intentar eso. Claro. Has llegado al Real Madrid para eso, para provocar manos a mano, Iván para Alonso tratar de desequilibrar. ¿Iván Alonso por Íñigo o no? ¿Iván Alonso por Íñigo? Sí, claro, sí. Claro, es para mí seguro, vamos. Pienso yo, no sé. Para mí seguro. Sí, pues eso va a ser. Seguro, está clarísimo, sí, sí. Era un cambio cantado. Sí, sí. Que lo que te comentaba antes, lo que comentabas. Trabajaron mucho los dos delanteros. Que han corrido y no han parado. Es decir, incluso en el aspecto defensivo muchas veces tenían que dar arriba porque estaban exhaustos los dos. Bueno. Trabajaron más como mediocampista que como delantero, pero trabajaron mucho. En fin, ahí tenemos a Íñigo. Y el partido continúa, la vida continúa, estamos en la sexta, viviendo una aventura maravillosa. Ahí está tratando de jugar Cannavaro, Cannavaro con el balón. La presión de Iván Alonso, el balón para Casillas, Casillas con el balón. Ahí está jugándola, pero al final el balón va a ser para el Real Murcia. Ahí Guti, Guti quería quitarle el balón a De Lucas. De Lucas retrasó, la retrasa para Ochoa. Ochoa mete el balón ahí para Iván Alonso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí se desmarcaba por banda derecha De Lucas, el balón que lo recibe De Lucas tocando el balón para Iván Alonso. Iván Alonso retrasa para Dekov. Al final metió la pierna. Robén. Y de Lucas que ha cambiado, creo que hasta la manera de jugar. Es decir, está en la parte derecha, ahora está mucho más participativo. No solamente el gol, ahí le vemos, sino incluso más yendo al interior, participando mucho más en cada jugada. Empate a uno en el marcador, empate a uno. Ahí tenemos los banquillos. Los banquillos, los banquillos, los banquillos. ¡Qué nervios, qué nervios, Guas! Sin duda un punto a Lucas Alcaraz le va muy bien porque está solo a uno del descenso, ¿eh? Sí, pero un puntito tampoco te creas tú. No, pero contra el Real Madrid, sí, yo creo que un mes sin ganar. Que si hacemos una encuesta, el 90% firma, del estadio lo firma. Y la imagen, sobre todo, esta segunda parte, porque al final te vas con una imagen buena, es decir, has tenido ocasiones y lo que ya hemos hablado, es decir, fíjate la agresividad de esta segunda parte, cómo cada vez que Madrid va a intentar recibir, siempre están ahí por detrás. A lo que me refiero. Salinas es que al final un punto sí, un punto no vale para nada, no vale para nada. Vamos a ver, un punto después de que llevas tanto tiempo como sí. Lleva el Real Murcia, que está sí, pero bueno, sí. Es el Real Madrid que está enfrente, claro. Y no está claro, sales fortalecido. El empate lo firmaban antes de comenzar el partido, vamos, pienso yo, ¿eh? No, y vale para la confianza, claro. Vale para la autoestima, eso que se dice ahora, la no valga tanto para la tabla de clasificación, sí, sí. Pero para todo lo cuidado. Demás sí. Cuidado que es una falta peligrosa, es una falta peligrosa, cuidado que es una falta peligrosa. A ver qué pasa. Tarjeta roja. Tarjeta roja. ¿Para quién? Aguti, Aguti. ¿Eh? Aguti, Aguti. Aguti. Oh, vaya a Aguti lo golpearon y se revolvió en el suelo. Amarilla, ¿para quién? A Richie. Y tarjeta roja, Aguti. Sí, oh, sí. Vaya jugada más azul. Hay que decir que Dauden estaba a un metro. A un metro, no, sí, lo, sí. No lo pudo ignorar de ninguna manera. No sé si lo que hizo Guti es tan, para tanto como para tarjeta roja, pero todo lo que sea agresión sin balón. Sí. Vaya cara la de Schuster, fíjate, madre mía, madre mía. Que me estará pensando. Es una jugada.
Y perder un jugador tan importante para el siguiente partido. Un tanto absurdo, ¿no? ¿Eh? Sí. Porque si está el árbitro encima. Bueno, yo no he visto la jugada, ¿eh? No, pero es un acto reflejo de, sí, de Guti. De Guti. Ahí está, ¿ves? Sí. A ver, ahí le pegan. Y le da. Le pega, parece que da a alguien, ¿no? No, no, pero fue antes, ¿eh? Claro, ahí no fue antes eso, sí. Ha tenido que ser anterior a esa jugada. No, no, fue antes de estas imágenes, ¿no? Ahí está, ver, ahí lo vemos, ahí va al suelo y ahora... A ver. Ahí, ahí, sí, sí, la agresión a Arzo. Bueno, la agresión a Arzo. No es tal, pero bueno, es que es una reacción sin balón. Sin balón, y sí, ante los ojos del árbitro, y claro... claro. Más allá de que todos sabemos que no le ha hecho daño como para provocar la caída. Es expulsión. Es expulsión. Es expulsión. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, pero sí, está claro, si cuando haces una agresión es expulsión. Lo que pasa es que muchas veces pensamos y decimos, sí, pues, muchas veces decir sí, estas cosas, no, que tampoco le haces nada. No. Es muy difícil para el árbitro, porque con reglamento en la mano es expulsión y él está a un metro de la jugada. A un metro, entonces, sí. Claro, él tampoco sabe la intensidad de... Claro. ¿No? No, yo creo que sí, lo sabe, pero, sí, pero con, aún sabiéndolo, con el reglamento en la mano, es expulsión. Bueno. A lo que hablamos muchas veces, estos prontos de algunos jugadores que al final no sirven para nada y te la lían, ¿no? Vamos a ver. Se va el balón alto. Lo tiró Sergio Ramos, sí, claro, porque Sergio se han ido yendo todos los jugadores que todos, sí, ante este tipo de... No está Sneijder, que es... y no está Guti, por lo tanto ahora... Eso es el jueves. Sí, señor, a partir de las 9 menos cuarto, el Getafe frente al Japón. Y el sábado, en Montjuïc, abrigarse bien, ¿eh? Hombre. Abrigarse bien ahí, calcetines de lana y tal, ¿eh? Sombrero, cuidado, ¿eh? El partidazo, ¿eh? Cuidado, partidazo, el derbi, Español-Barça, Fútbol Club Barcelona. Ahí tenemos ese balón de Higuaín. Higuaín con el balón. Higuaín buscando a quién. ¿A quién? Tiene que buscar a alguien. Higuaín tiene que dar el balón. Se lo da a Diarra. Diarra tocando el balón para Robben. Robben quería jugar ahí con Higuaín, pero no ha podido ser. Ahí entrando Goitón. Marcado por Pepe. Goitón con el balón. Goitón casi se le baja el balón. El balón para Movilla. Movilla con el balón. Ahí está jugando la Movilla. Lo vio bien. Lo tuvo claro. Movilla. Y se tiró. Se tiró tarjeta, Abel. Y tarjeta amarilla, sí. Tarjeta, se tiró Abel y tarjeta amarilla. Abel. Sí, además porque reclamó el penalti. Yo no sé si se cayó o no. Si se tiró o se cayó, pero desde luego que el penalti no fue. 7 amarillas y una roja, ese no cuento mal. Qué bárbaro. 7 amarillas y una roja. 7 amarillas y una roja. Empate a 1 en el marcador. Sábado 24 de noviembre del 2007. Pero ¿sabes una cosa? Salinas, dime. ¿Quieres que te diga una cosa? Dime. Mañana en minuto y resultado. Sí. Sorteo del Mundial, ¿eh? ¿Sorteo? ¿Ya sabemos contra quién nos va a tocar? Sorteo de los grupos, de clasificación grupos. No, y tal. Lo vamos a tener todo a partir, ¿eh? A partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas. Vamos a ver ese balón. Ahí tenemos a Goitón con el balón. Ay. Iván Alonso la quiere jugar Iván Alonso. Ya se escoró mucho hacia el banderín de córner. Iván Alonso la quiere tocar, pero al final va a ser Diarra. Vaya paraguaya de Diarra. Pero el balón va a ser para el Real Madrid. El Real Madrid ha perdido su hombre más, sí, importante y aún, claro, así quiere ganarlo el quiere partido. Ganar, sí. Aún así quiere ganarlo. El balón de Gago, esperando a que alguien se incorpore al ataque. Se incorpora Marcelo. Marcelo que tiene gasolina todavía. Ahí tenemos a Marcelo. Marcelo jugando para Gago. Cuidado, Gago. Ahí, Gago. Casi se entretiene Gago. Vaya pase, Gago. Vaya a rifar, que estamos rifando. La vida es una tómbola, tómbola. ¡Qué bárbaro, Gago! Está muy cansado, Gago. De esos jugadores que jugó en Argentina, que fue a Colombia, que se vino luego para aquí y ya no puede más. Oye, ¿cómo la ha criticado y cómo la ha chillado Iván Alonso? A ver, porque aquí estaba completamente solo Iván Alonso. Sí. Le ha pedido la pelota, era ahí un tiro estaba. Casi imposible de sorprender a Casillas. Suben los decibelios en la nueva condomina, 87 minutos y medio de la segunda parte, nos vuelve locos el fútbol. El balón se perdió por la línea de fondo. Línea de fondo, balón para el Real Madrid. Estamos ahí. Mira, Casilla le deja el balón ahí.
Le dice que le dé rápido. Gano, sí, sí, bueno, Jorge pues, ha perdido ahí dos o tres balones en la segunda parte. Pero perdió los balones, perdidos por un jugador que está muerto físicamente. Muerto físicamente. Y para mí los cambios de Alcaraz, muy bien, cambiando a los dos delanteros, sacando a llevar a los de Goitón, que fíjate cómo, con qué velocidad, con qué fuerza han salido, que al final muchas veces esos robos de pelota de Gago son por la presión de los delanteros. Mira. Y la cortó perfectamente. Muy bien, Pepe. Pepe acompañando primero. Y cortando después. Ahí tenemos a Pepe. Balón a la demarcación de Peña. Y ahí está peleándola Robén. Robén la toca para Gago. Gago jugando el balón para Diarra. Diarra con el balón. Diarra no tiene claridad ahí para sacar el balón. Pero lo que sí que tiene es una fuerza física descomunal. El partido tuvo una tendencia clarísima. Sí. El Real Madrid fue de más a menos. Murcia de menos a más. Entonces, si uno va de más a menos y otro de menos a más, pues se equilibra. Lo lógico es que termine en empate. ¿Se dan ustedes cuenta? Si es que vamos a aprender aquí también. ¡Filosofía! ¿Pero qué es esto, hombre? Esto es insultante, lo de esta televisión. ¿De verdad? Bueno, atención. Estamos en la sexta, jugando la Real Madrid. Otra pérdida de Marcelo en este caso. Pérdida Marcelo. Movilla con el balón, jugándola Goitón, ahí la juega Goitón. Goitón que la juega para Movilla. Atención ese balón. ¡Goitón! ¡Cucurru, cucú! ¡Madre mía, qué jugada! ¡Lo he visto dentro, Valdano! Ya tuvo más situaciones de gol claras el Murcia que el Real Madrid. Fíjate, aquí Sergio Ramos está clavado, hace la pared Goitón perfecto como Villa, el lateral, en este caso Sergio no cierra. Y fíjate las ocasiones que ha tenido. Ha tenido muchísima la segunda parte, muchas a balón parado. Cuidado, ahí entró con todo. Ha robado el balón Peña, jugándola Iván Alonso con el balón. Ahí va, se atascó Iván Alonso, balón para Sergio Ramos. Cuidado, es tarjeta eso. Sí. Eso es tarjeta amarilla. Eso es tarjeta amarilla a Van Nistelrooy, la falta. Y va Alonso a Van Nistelrooy en el centro mismo del campo, ¿no? Sí, sí. Los dos delanteros coinciden en un lugar que no es el de ellos. Sí, sí. Bueno, va a entrar Bruno al terreno de juego. Bruno. Último cambio del Real Murcia. Se marcha Abel. En el minuto 90 de partido. Claro. Minuto 90. Da por bueno el empate. Yo creo que a pesar de tener superioridad, ha tenido las ocasiones, incluso ha podido ganar el Real Murcia la segunda parte, porque fíjate esta de Goitón. Sobre la intención del Real Madrid, basta con haber observado la última jugada, que estuvo a punto de marcar el Murcia. Casillas se fue corriendo hacia la pelota para sacar rápidamente. Como si se viera cerca del triunfo, ¿no? Correcto. Están tan acostumbrados a la remontada que ya creen que lo pueden hacer, ¿no? Ya creen que lo pueden hacer, incluso en partidos que no parecen muy favorables, ¿no? Bueno, ahí fuera de juego, ahí, ¿no? Fuera de juego. Sí, si me apuras ahora, si durara más el partido, estaría más del lado del Real Murcia que del Real Madrid. Claramente, sí, pero los jugadores del Madrid no se resignan y ese es un buen rasgo del equipo. 90 minutos, estamos en tiempo de prolongación. A ver, Julito, como si estuviéramos en el colegio. ¿Qué tenemos mañana a partir de las 4 de la tarde? Minuto y resultado. Sí, señor. ¿Y qué va a haber? Pues va a haber el sorteo de la Liga. A ver a quiénes toca España en el Mundial. ¿Con qué grupo? Ya. Y por la noche, no me digas que no te gusta el fútbol. Que va a estrenar ahí un formato con tertulia, con periodistas. Cuidado con ese balón. ¡Ahí va! Bueno, imagínate cómo está Lucas Alcaraz, ¿eh? Vaya bote le está pegando. Claro, ha hecho los cambios de los dos delanteros porque sabe que el Madrid está físicamente en las últimas y le está dando muy buen resultado. Ahora se hace por la misma encuesta que hace 20 minutos, el 90% dice que no termina el partido. Que no termina el partido, correcto. ¿Cómo? Por eso el fútbol nos vuelve locos, de verdad. No es que no sé qué nos gusta más, de verdad. Lo que más nos gusta en esta vida es el fútbol. Claro, por eso ese título reconócelo. ese título de no me digas que no te gusta el fútbol, yo creo que es el apropiado. Sí, porque no hay ni nadie. Ese es como ese Pinocho, claro, el único. Pero mañana te tengo que decir, Salinas, que se estrena formato ahí, va a haber tertulia, va a haber ahí, yo qué sé, debate, va a haber de todo. Tendremos ahí a Jorge Valdano, qué bárbaro. Llega el televisor mañana. Capitán Narváez. Hay que poner la tele. Estamos asistiendo, usted puede vivir una aventura espectacular televisiva en el siglo XXI, la sexta, nació en el 2006. Estamos que nos salimos, cuidado, nos salimos como Movicha de balón ahí para Iván Alonso. Ahí, nueva condomina, mira, ahí va, la
cortó de arra, el avance, cómo se metía. Ya, fíjate cómo le se metía Bruno ahí por la banda, el balón jugado por parte de Sergio Ramos. ¿Qué come este Sergio Ramos? Pero fíjate cómo le presionó en esa segunda parte, cómo ha presionado. ¿Qué come? Pues la verdad que... la dieta. La dieta que come, ¿dónde va a comprar? Los filetes que come este son diferentes a los de los demás. Seguro. Mira Marcelo tocando el balón para Gago con el balón, ahí estamos, cuidado, Van Nistelrooy, no va a llegar Van Nistelrooy, se va a cumplir el tiempo reglamentario, vamos, los tres minutos que ha dicho el árbitro que había que prolongar. El partido está terminado. Sí. Yo creo que el Real Madrid lo puede dar por bueno el empate. Visto el final, seguro, ¿eh? ¿Eh? Visto el final, seguro. Pitó el final, empate a uno en el marcador. Empate a uno al Madrid, que parece que no le gusta mucho el resultado. No, pero al final de un buen partido y el resultado hay que definirlo como justo, ¿no? Sí, justo. A priori podía ser más resultado. Compañeros, estoy con Robinho. Bueno, visto el final del partido, las ocasiones del Murcia, mejor el empate, ¿no? Sí, al final sí. Yo creo que al principio merecíamos ganar, pero felizmente perdemos un jugador. La segunda parte no empezamos bien, pero bueno, empate que nos deja líderes. Empezaste marcando tú y luego os habéis desinflado. Sí, como he dicho antes, empezamos muy bien, empezamos a tope, luego bajamos un poquito y felizmente empatamos. Queremos ganar, pero empate también fuera de casa no es tan mal resultado. Pero el Murcia también os ha sabido jugar. Parece que los recién ascendidos se os atragantan, ¿eh, Robinho? Sí, Murcia salió para jugar, jugó para adelante también. Y bueno, yo creo que un empate justo. Se acorta un poquito la distancia con el Barça. Sí, pero seguimos líderes y esperamos mejorar el próximo partido. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos la palabra de... Le queda al Villarreal la jornada a tiro de liderazgo. De liderazgo, sí señor. A tiro de liderazgo. El público vemos que se va retirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa, Salinas? 6 vuelos gratis y sin sorteo, porque la vida puede ser maravillosa. Llevando tu nómina al BBVA, podrás elegir tu destino. A España, Europa, Norte de África. Con BBVA consíguelos y sal volando en el BBVA. Ahí es donde hay que tener la cuenta, ¿eh? Aquí estamos, sí señor. En la Sexta, viviendo el fútbol intensamente, ¿eh? Ahí tenemos una imagen del presidente, los presidentes. Bueno, de Samper con Calderón. En fin, bueno, hemos visto un partido... Yo creo que un partido que ha estado mucho más emocionante la segunda parte, mucho más vibrante. Y lo que comentábamos, ¿no? Es decir, que al principio pues parecía que Madrid se podía imponer aquí claramente y sobre todo como había empezado el partido... con un buen juego, pero poco a poco el Murcia yo creo que ha dejado buena imagen, ¿no? Y yo creo que se han ido contentos. Y al final el Madrid, aunque es un empate fuera de casa, te queda un poquitín ese mal sabor, ¿no? Bueno, nos vamos, pero cuidado. En unos instantes estamos aquí, Fútbol Club Barcelona Recreativo. Y también ese partido que se ha jugado en el Sánchez Pizjuán. Sevilla frente al Mallorca. Y también entrevistas en el palco, etcétera. Estos de la Sexta me van a matar, de verdad. Volvemos enseguida. ¿En qué nos basamos? Pues nos basamos en que yo soy el fiscal y anda, usted no. Shark en la Sexta. Porque hay mejores lugares donde estar. Trae tu nómina BBVA, consigue 6 vuelos gratis y sal volando. Infórmate en el 902 10 44 43. BBVA, adelante. Y entonces te dices a ti mismo, ¿y qué me importa a mí que ganen o pierdan? Si no me dan de comer, ¿qué más me dará a mí lo que hagan estos 11 tíos en pantalón corto? Si no sienten los colores. Y entonces dices, ¡gol! ¡Gol! Y llamas a tu padre y a tu amigo del alma y gritas como un niño. Y por un momento, por unas horas, por unos días, todo tiene sentido. La Liga es la vida. La Liga es Mau, un sabor de 5 estrellas. Solo una leyenda es capaz de superar las pruebas más exigentes. Incluso la de ser la referencia en su categoría durante más de 50 años. Toyota Land Cruiser 2008.
La leyenda continúa. EBVA. Toyota. Imao. Patrocinan la Liga de Fútbol Profesional, la mejor liga del mundo. Da el gran salto a la tecnología de Citroën, líder del mercado en España. Citroën Berlingo desde 8.500 euros y Jampi HDI desde 14.500. Citroën, líder del mercado en España. ¿Qué estará haciendo ahora mismo la primera persona que pisará Marte? Estudiar. Detrás de su esfuerzo está cada día el Santander, invirtiendo en su talento, poniendo a su servicio los mejores recursos, porque apoyando la universidad, estamos impulsando el futuro de toda la sociedad. Santander, el valor de las ideas. El adversario más duro, la caspa tenaz. Llegó la hora de dar el golpe definitivo. El Vive Anticaspa con Selenium S, el activo anticaspa más eficaz en el mundo. Elimina la caspa más rápido y por más tiempo. Mi pelo es mi seña, por eso yo exijo lo mejor, igual que tú. El Vive Anticaspa de L'Oréal París, la solución definitiva contra la caspa. Porque tú lo vales. Llantas de aleación ligera, 6 airbags, ABS más ESP, climatizador bizonal, radio CD más MP3, control de velocidad, ordenador de a bordo. Ahora tienes un Skoda Octavia 1.